Bueno, pues mucho gusto en saludarlos aquí desde el Colegio de México y saludar a las sedes en Tijuana, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Michoacán, Ciesas Golfo y Ecosur, a esta novena sesión del Seminario Permanente sobre Migración Internacional en su ciclo 2013. Y bueno, mencionar un poco para los que no conozcan el antecedente, que este seminario es un seminario que se organiza con la participación de varias instituciones. En el caso del Distrito Federal está el Instituto de Investigaciones Sociales, y aquí está Marta Judith, que es quien lo coordina aquí en México, con el Instituto Mora, y está también nos acompaña Leticia Calderón, que es quien lo coordina aquí, y bueno, la otra sede en México es el Colegio de México, que en este caso y en esta ocasión es una sesión que coordinamos y organizamos entre el profesor Francisco Alba y yo. Y bueno, también a lo mejor platicarles que en este esfuerzo, porque es un conjunto de instituciones las que están conectadas, más algunas más, pues tuvimos algunas sesiones de planeación antes de empezar el ciclo este año, en donde se decidió que el tema este año sería en torno justamente a la discusión sobre reformas migratorias y políticas migratorias, pensando que es un hecho y es un tema que cruza, pues, no solamente en este caso específico del día de hoy México-Estados Unidos, sino que pues tiene que ver con el contexto internacional, y las sesiones que se han dado a lo largo del año han cubierto inclusive casos específicos dentro de esta serie. La sesión del día de hoy tiene por título el proceso de la reforma migratoria en Estados Unidos y sus implicaciones para México y Estados Unidos. Y cuando el profesor Francisco Alba y yo la estábamos pues ideando, decíamos, bueno, dentro del debate, y a sabiendas de que iba a ser en noviembre, ya ha pasado el año, decíamos, bueno, dentro del debate sería interesante poner justamente a debatir diferentes perspectivas, ¿no? Conjuntar una perspectiva binacional donde tuviéramos la discusión de la reforma en este momento desde la perspectiva de Estados Unidos y la discusión, las implicaciones de la reforma desde la perspectiva de México. Entonces propusimos esta sesión que tiene la idea de ser un diálogo entre las dos partes, una perspectiva de Estados Unidos y una perspectiva desde México, y bueno, para después abrirlo al debate más amplio con los asistentes y con aquí en el Colegio de México y en las diferentes sedes. En ese sentido, bueno, me da mucho gusto y yo le agradezco a Jim Holyfield que aceptó esta invitación a debatir con nosotros. Entonces, bueno, bienvenido, Jim. Voy a leer brevemente la semblanza. Jim Holyfield es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Duke. Actualmente es profesor de Economía Política Internacional y director del John Goodwin Tower Center for Political Studies de la Universidad Metodista del Sur. Y entre sus publicaciones se incluyen Immigrant Markets and States, La Inmigración en la Edad-Nación, Controlling Immigration, que va por su tercera edición, Migration Theories, que también va por su tercera edición, International Political Economy, History, Theory and Policy, que será publicado en Cambridge, también en prensa. Y actualmente su área de investigación se centra en analizar la manera en que los estados manejan la migración con fines estratégicos desde la perspectiva del Estado. Entonces, Jim, bienvenido. Gracias. Thank you. You're going to use that one? Yes, I think I will stand, and I have to apologize for my inability to do this presentation in Spanish. If someone had written it out for me in advance, I might be able to read it, but it would be very painful for me, and I think even more painful for you if I had to do the entire presentation in Spanish. So I hope that most of you in here can follow my English. I'll try to enunciate clearly, speak slowly. And, of course, I'm happy to take questions in Spanish and even maybe try to respond in Spanish. As my colleague Francisco knows, yo prefiero francés. You know, I can do it in French, but not in Spanish, unfortunately. But what I would like to do today is a couple of things. I want to try to get you into the mind and the culture of the American public, the American people, and I especially want you to look at this issue from a historical perspective,
because I think it's very, very important not just to focus on the crisis of the moment, the debates of the moment, but to get some historical idea of what's going on in the United States and to communicate that to you. And I will try to give you as much as I can, you know, how Americans are thinking about Mexico and the U.S.-Mexico relationship as I do this presentation. You can see I chose a general title. I suspect that everyone in here has heard that expression, a pluribus unum. Does everyone in here know this expression, what it means? From the Latin expression, it's the motto of America in a way. Yeah, say it louder. De una pluralidad se hizo uno. Yeah, de una pluralidad se hizo uno. Okay, so it's in English it would be from the many comes one. So this is the idea. It's very much a foundational idea for the United States. The problem is that there are times in American history where we are very worried, concerned about the unum, about the one. And there are other times when we are more relaxed about the pluribus, not so worried about the unum. So one thing you will see in the American debates is, the French would say, un va-y-venir. I don't know how you say that in Spanish, but a sort of back and forth between the unum and the pluribus. Right now, I don't know, I think we have something of a very uncomfortable equilibrium between the two. The U.S. today is very diverse. It's a big immigrant nation, but there's also, and we are more tolerant, I think, believe it or not, than we have been in our history. But there is a lot of concern about the unum. So this is what I want to say to you. I just have a few pictures here to put things in perspective. Many of you in the room, I'm sure, would be aware of this, but if you look at the movement of people in the world today, we have something just under 300 million people who are living outside of their country of birth. Now, that may sound like a lot of people, but Professor de Alba can tell you, in terms of the global population, it's very small. About 3% of the world's population is living outside of their country of origin. So when everybody is very concerned about the crisis, you know, you should say, just relax. This is a small number of people. You could even, from a social science standpoint, you could ask yourself the question, why is it that more people don't move? Most people stay where they were born. They don't get very far away from their village. Do you understand what I'm saying? So we're not in a state of crisis. You know, we should just relax a little bit about this. So that's the first point. The second one, this is a map here which shows you the distribution of the migrants in the world living outside of their country of birth. And you can see that perhaps if you were American from the United States, you might be concerned, because we do take a large percentage of the world migrant population. You can see that Europe is a big recipient, and of course the Persian Gulf, the Middle East countries, and Australia and Canada. These are the countries of primary destination. Does this constitute a crisis? You know, you can ask yourself that question. Historically, I don't think so, because the United States, you'll see in a moment, we have yet to reach the level of immigration as a percentage of our population that we had in the beginning of the 20th century. So this is still a relatively, it's a large number, but it's a relatively modest number. Okay, another question, another point here. When you think about immigration, and again, I'm talking now about voluntary migration, not forced migration, not refugees. But as a migration scholar, you need to understand that there are several forces at work here. Obviously, people move because of tremendous disparities in economic and demographic terms. People move because there's a demand for their labor, so they're being pulled
And of course, people are moving because there's a big supply and there's a push. Everybody understands that, I think. Sociologists, the economists and demographers have studied this supply, demand pull and supply push. Sociologists and anthropologists have looked at the networks, of course, the kinship networks that connect the two sides of this equation. And I would say these are the necessary conditions for migration to occur. If you have these conditions, people are likely to move. However, as a political scientist, you cannot ignore the importance of legal and political conditions and policy. And I want to draw your attention especially to the importance of rights. In the last part of the 20th century, and certainly in the 21st century, rights and the status of migrants are absolutely critical. These are the central issues that dominate the debates about immigration in the United States, in Europe, and in elsewhere. The next picture, this is just a picture, a little cartoon. It's a typical sort of depiction. If you think about American history, going back to the early colonial period, you know that the Native Americans were simply overwhelmed by the European migrants. Of course, this is a joke. What are we going to do to stop these people from coming here? Should we have a guest worker policy? Someone says, no, maybe we should, that sounds too much like an amnesty. Why don't we build a wall to keep them out? But, you know, and the joke has a point to it. And that is that the Native Americans, they did not have the political and the social organization, they did not have a nation state, they could not resist the arrival of the Europeans. They were simply overwhelmed by this. So as a political scientist and someone who's written extensively about this issue, the state is absolutely central. It's a central to this whole story of migration. Okay, I promised to give you some historical perspective. Maybe some of you in this room have heard this before. But when you think about the pluribus and the unum, I think that you can summarize the debates about immigration in the United States in terms of three ideas, three models. And these ideas go back to the colonial period, to the founding of the United States, before the United States was created. And I divide them into three ideal types. The first one is what I call the Massachusetts model. For many years, I lived in Massachusetts. I worked in Harvard and Brandeis and MIT. And this is a model which is basically a Puritan model. The idea that America was founded by the Puritans, it's a white Anglo-Saxon Protestant country, hence this idea of WASP. You could go back to the shining city on the hill. I don't know if you've heard that metaphor before. John Winthrop, who was the governor, the first governor of the Massachusetts Bay Colony, he went on a hill and he laid out the colony and he said, this will be a shining city on a hill. But you could come to America, but you had to think and believe like the Puritans. And of course, the contemporary manifestation of this idea comes from Samuel Huntington. In his idea about the clash of civilizations. Most of you in this room have heard of Professor Huntington and the idea of the clash. The last book he wrote before he died was a book called Who Are We in America? And his idea was very simple, like the Massachusetts idea. He lived in Boston, he lived on Beacon Hill. I don't know if he ever met any immigrants in that time, so I'm not sure how familiar he was with Mexican immigrants or others. But he said, you know, this is a country that is founded by Puritans. We have to stick to this idea. So he was very worried about the effect of immigration, very concerned about the unum, too much pluribus. The second model is the Virginia model, which of course is a reference to the Virginia colony, which was a colony made up of a lot of plantations and farms. And this model said, well, we're not worried about your religion or your ideas or really who you are. We just want you to come and work. And, you know, first they put the Native Americans to work. And, of course, the Native American population was ravaged by disease. So the Native Americans couldn't really survive in these conditions.
So then they brought other Europeans who were brought as indentured servants to work on the plantations, to produce the tobacco and the cotton, etc. And then eventually, of course, they moved to slavery, bringing African Americans. So you see this part of the debate constantly in America and in Europe. We just need labor. We don't want you to become a citizen. We just want your labor, your work, or perhaps your brain. But we don't necessarily want you to become part of us. We don't want you to integrate. This was true of the Bracero program. Everybody in here remembers the Bracero from the 40s and 50s and 60s. It was supposed to be a guest worker model. But most historians, I think, would argue that the United States settled into an idea which was much closer to the Pennsylvania model. This is the colony of William Penn. It's the colony of the Quakers. And this idea is a much more expansive idea. It's a fairly liberal idea, which is we want you to come, we want you to work. And if you accept the laws, the rules of the Republic, then you are welcome to stay here. You can worship how you like. You can think and believe how you like. And we will make you a part of this great nation. That's sort of the Pennsylvania model, the Pennsylvania idea. So throughout American history, you have a constant tension between these models. You understand what I'm saying? Okay. I just have a few quotes here. Give you a minute to read these quotes. This is an interesting one from one of those Virginia planters. And his idea really encapsulates some of the thinking in the early period of America, that America is a land of refuge. It's a land where you can come and leave all of your troubles and your problems behind. And it's a land of freedom and openness. This is the idea, the ideology expressed by George Washington. So just look at that quote. It's a very interesting quote. They can't see it there. Okay, well, let me read the quote. The bosom of America, see the bosom of America, is open to receive not only the opulent and respectable stranger, but the oppressed and the persecuted of all nations and religions, whom we shall welcome to our participation of all our rights and privileges. So this is a quote from the first president of the United States. If you skip ahead to the next quote here, this is probably the most famous immigration quote in American history. Many of you will recognize this quote. It's from an immigration sonnet by Emma Lazarus. And it says, "Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tossed to me. I lift my lamp beside the golden door." Where is this inscribed? Yeah, it's inscribed on the base of the Statue of Liberty. So in the third wave of immigration, you can see the immigrants are arriving in New York City, and the thing they are all looking for, the lady, you know, the lady who is lifting her lamp beside the golden door. Now here, the next quote is much more negative. This is another American president. And it's a pretty shocking quote if you look at it. You read it. I don't know if anyone could translate it, but President Hoover, who was a highly educated man, was very angry with another one of his fellow Republicans, Fiorella LaGuardia, who would become the mayor of New York City. And here's what he said. The Italians are predominantly murderers and bootleggers, and you and your Italian supporters should go back to where you belong, because like a lot of your other foreign spawn, you do not appreciate this country, which supports you and tolerates you. So you can see that it's not always positive. It's not always welcoming, the rhetoric. And I will come back a bit in a moment to talk about the Republican Party, because the Republican Party, which goes back, it was founded just before the Civil War by Abraham Lincoln and others, as you know, the continuation of the old Whig Party. The Republicans were never entirely happy about embracing immigration, and this has often cost them politically. I mean, can you imagine today if an American president or politician said this about Mexicans or about Asians? Pick any group. I mean, it would really be very costly in political terms.
Okay, these are just pictures to show you immigration. This is going back from to 1890. And you can see here we have a third great wave of immigration, and we're today we're in the fourth wave of immigration. There are four waves of immigration in American history. Number one, and Samuel Huntington, by the way, didn't talk about the first wave because he felt that that was not a wave. It was a founding moment of settlement. Of course, these are the people who are coming in the 18th century, 17th and 18th century, from the British Isles, from England, from Scotland, from Wales, and from Ireland, eventually, well, not Ireland, would come later. The second wave of immigration occurs in the 19th century, and that is mostly Germans, Irish, and others. It was much more of a Catholic wave of immigration, so there was a lot of anti-Catholic sentiment involved. And then, of course, the third great wave of immigration, which was much more diverse. You can see it here on the chart. And then finally, of course, the fourth wave, which is still largely going on today. You can skip to the next slide. I'm not going to spend much time on this. This just shows the level of the foreign population. I don't know if you can see the red line here very well, but you can see that we are not close to the where we're close, but we have not surpassed the levels of immigration that we saw in the third wave of migration. So the fourth wave is still going on, but it's still not reached the heights of what we saw in the third wave. If we now move to the period after World War II, I'm not going to go through all of these points, but I do want you to understand a couple of things here. The period after World War II was very, very different for us. We had passed a law in 1882 excluding all the Chinese people and the Asian people from American citizenship and from immigration. But we repealed that law in 1942 because China was an ally of the United States during the war. And after the war, there was a big change in American thinking. Some of it had to do with the war itself. Some of it had to do with the Cold War in particular, that America was not living up to its credo. It was not living up to its ideals. And we began to see a rise of what I would call rights-based politics. This would take a long time to change the policy and change the attitudes. The changes started in the 1950s during the Cold War, although we did not get rid of the national origins quota system, which was a racist law, a racist policy based on a racial hierarchy. It was not until the passage of the Johnson-Reed Act in 1965, I did not put the date up there, but that's when everything changed, in 1965. We got rid of the national origins quota system, and we opened up our immigration, especially a family-based immigration system. The next great changes in American law would come in 1986, and again in 1990. In the 1986 law, and this is very, very important to remember, many of you have heard of this law, the Immigration Reform and Control Act. This was a grand bargain that was struck between those who were concerned about the unum and the rule of law. They wanted to impose sanctions on employers who hire illegal workers. And it was a deal struck with the civil rights liberals, the Democrats on the left, who wanted to have more rights for especially those undocumented people who were working in the United States. So there was a bargain struck between the left-wing liberals and the right-wing, what I call the business-oriented Republicans, and they passed this law, which of course eventually would grant an amnesty, a regularization or a legalization to millions of undocumented immigrants. In the 1990 law, we tried to address the issue of skilled migration and economic migration. We created the H-1B visa. So the important point to remember here is that much of this debate was about economics. Some of it was about rights. Some of it was about status. So it was a rights and markets coalition that made these changes. But of course, we can see, if you go to the next chart, that these laws did not resolve the issue of status. And they did not resolve the economic issue, because you still have very high levels of immigration in the 1990s and in the 2000s. And of course, you can see from this chart that the levels of undocumented migration
almost are surpassing the levels of legal migration. So we're creating a new underclass, a new class of people who are outside of the law, living in the shadows. So the 86 and 90 law did not really solve this issue. You can see also here the changes that occurred as a result of the 1990 law with the rise of high-skilled migration. These are the numbers of H-1B visas. So you have more and more highly skilled people coming to the United States from all over the world, but especially from Asia. We had problems with the skilled immigration because the caps on the numbers of visas were still a problem. There were many more applications, not enough visas. So same is true if you shift to the next slide here. This is a very interesting picture because it shows you the tremendous gap that exists between the demand for foreign labor, immigrant labor, and the number of visas that are provided. So, you know, the green shows the number of green cards, job-based green cards, and the blue shows the number of temporary work visas. So we have a really big shortage of green cards in the United States. This is, you know, if there's one thing you should remember, the problem is we do not have enough visas, we do not have enough green cards to even come close to meeting the demand for foreign labor in the United States. Now we get more into the contemporary debates about migration. And I would argue that migration is going to be re-securitized. For those of you who study security issues in here, you can see that there is a concern, number one, about the levels of immigration, especially illegal immigration. So there is a cultural concern, a cultural fear that America is having that too many immigrants are coming into the United States, and many of them coming in illegally. So I think there are three events, three things that happen that really frame and define the contemporary debates about migration. The first one, many of you remember this, in California, they passed a law called Proposition 187, which was to deny the children of illegal immigrants the right to go to school, to keep the illegal immigrants out of the hospitals. And of course, this law was not accepted by the courts. It was immediately set aside by the federal courts. It was stopped by the federal courts. But nonetheless, the point had been made, the fear about culture and the fear about having too many immigrants. Then, of course, we have the events of the attacks of September 11th, which completely changed American thinking about immigration. So you go from economic concerns to cultural concerns. Now it's a real fear for security, for the safety of the country as a result of the attacks on 9/11. So migration now gets defined as a security issue. The third thing, now you may not be so familiar with this, but the third thing is the bill that was proposed in the House of Representatives by the congressman, Republican congressman from Wisconsin, James Sensenbrenner. This was proposed around 2005, 2006. It was a response to a very liberal proposal that was made by President George W. Bush. Once Bush opened up the debates about immigration, he quickly lost control of the debate. And in the House of Representatives, where the Republicans were in control, they pushed forward this bill. And why is this bill so important? This bill decided, if it had become law, it was going to make all illegal immigrants in the United States felons. Felons. Do you understand what is a felon? A criminal. And this was a big, big shock. This was a big, big shock to many, many people. I'll come back to this in a minute. So what you see here is the old coalitions that had dominated the thinking about immigration in the 60s, in the 70s, in the 80s, and even in the 90s. These coalitions are now no longer there. They have fallen apart. So in 1996, after Prop 187, you have a law passed that restricts rights, that restricts immigration. You have the failure of the Bush proposals in 2006, which was to match willing workers with willing employers. And we have this very, very large illegal population of 11 to 12 million people who have no rights, who are not able to integrate into American society.
So I would say this is very, very bad. It's very negative for the country because it hurts the social contract. It is a challenge to American sovereignty. It's a challenge to rule of law. It raises fears about security. And of course, it is detrimental, I would say, to civil society. So here's a picture. This is from my hometown in Dallas, Texas. These are the people who went into the streets to protest the Sensenbrenner bill. 1 million people in the streets. This was the largest demonstration since the 1960s, probably the largest ever. So what is going on here? This is civil society. People are reacting against this harsh law, going into the streets. And it changed the debate very fundamentally, I would say, about migration. Keep going. So today in the United States, we have a new politics of immigration and integration. We have a new ethnic vote in the United States, which helped to bring President Obama to power in 2008. But this ethnic vote, you understand what that means, it's a new vote of new Americans who are coming into the process for the first time. But they're not being brought in by the old big city party machines, especially the Democratic Party machines that we saw in the earlier waves of immigration. They are being rejected by the Republicans. The Democrats are embracing them. So immigration now accounts for 30% of American population growth, and the immigrant vote is very key, and especially in certain swing states and districts. So you do have an emerging ethnic vote. You do have a Hispanic voting bloc voting heavily for Obama. George W. Bush in 2004 received 44% of the Hispanic vote. This was completely flipped in 2008. 57% of the Hispanic vote went for Obama. And in 2012, 75% are voting for Obama. Now, there many of the Hispanics, many of the new immigrants in the United States, they do not naturalize. They're slow to naturalize. They do not vote. Their voting rates are only about 25%, so they're very low. But if you look at other immigrants from Asia and elsewhere, and you begin to add up all of this ethnic vote, it is very important, especially in key swing states like Florida, Colorado, Mexico. I could go on and on down the line. So what happened in 2012, which was a big shock to the Republicans. Think about this. The Republicans not only lost the immigrant ethnic vote across the country very, very badly to Obama and the Democrats. In Florida, the Cubans voted for Obama and the Democrats. Now, this is a big shock. Of course, all the Cubans were heavily voting for Republicans. These are the Cold War vote, the anti-Castro vote. But the younger people, you know, the Republicans have a problem with immigrants and ethnic voters. They have a problem with the younger voters, and they have a big, big problem with women. So they're losing these votes very badly. I use the expression being on the wrong side of history. Here you can just see some pictures of the changing diversity in America. America is a much more diverse country now, very pluribus. Immigrants are no longer coming from Europe, they're coming from Latin America and Asia and elsewhere. Here's just a picture. This is in Koreatown in Dallas. Some of you may have visited Dallas. Did you know there are 200,000 Koreans living in Dallas? Big, big Korean population. So this new politics of control, just to conclude and to summarize, we have a big shift in our immigration politics. From worrying about immigrants and their role, their impact on the economy, that was the preoccupation in the 80s. The 90s, we are worried about the impact on culture, so you have a lot of cultural conservatives. And, of course, following the attacks of 2000, we worry about security. So I asked the question, how can we change our law? We no longer have the old Rights Markets Coalition. Is a new coalition possible? Well, in the short term, I am very, very pessimistic about this,
because you have a very strong, culturally conservative, radical, populist, right-wing movement in the Republican Party, which makes the moderate mainstream, the business Republicans, very fearful to vote to reform immigration policy, so because they are fearful of an attack from the right. So what we have seen, in the absence of any federal legislation or federal laws, we have seen immigration policy devolving out to the states, and of course I'm sure you have followed all the stories about the laws in Arizona and Alabama, and even in some suburbs and small cities like in Farmers Branch in Dallas, Texas. These are laws that are anti-immigrant laws. In Farmers Branch, the landlords are told that they cannot rent the apartment to someone if they do not have documentation. So these are very, very harsh laws moving now out to the states. Just a couple of final slides here. The current debate, as I'm sure you know, the current debate is split. It's split between those who want to push for a comprehensive immigration reform to deal with all of the different dimensions of immigration, legal immigration, high-skilled immigration, perhaps adopting some kind of a Canadian-style points program, as opposed to those who want to go only for enforcement, reinforce the border, build more barriers along the border, go after the employers of illegal immigrants, and they argue that we cannot, these are Republicans, that we cannot change any of the laws until we have solved the issue of enforcement. And the current proposals in the House of Representatives are to break up these bills into pieces, and so the Republican members can choose the pieces that they like and not take the pieces that they don't like. There's been discussion about a new guest worker program. A lot of the debate has been revolving around the issue of the children of undocumented immigrants who are citizens, American citizens. This is a very familiar debate. Shouldn't they be allowed to go to school? Of course, the Supreme Court decided in 1982 that the children of illegal immigrants should be allowed into the schools, but should they be allowed into the universities? Should they be given the in-state reduced tuition? So this is a big, big debate that's going on. Many of you know that President Obama did something very, very clever before the 2012 election. He could not get the Congress to pass the so-called DREAM Act, so he, using his administrative executive discretion, he actually issued a decree that said all of these children who are American citizens born in the United States, or if they came to the United States when they were 1 or 2 years old, they don't have American citizenship, but they've lived their whole lives there, these people should be left alone. We should not chase after them. They should be allowed to go to school. This was the Deferred Action for Childhood Arrivals. So everything, I would say, boils down to the House of Representatives. This is just another quote, since for those of you who are watching from other universities, I will read this. This is from the Speaker of the House of Representatives, who says, "While I believe it is important for us to secure our borders and to enforce our laws, I think a comprehensive approach is long overdue, and I'm confident that the President, myself, and others can find the common ground to take care of this issue once and for all." That's Mr. Boehner. I think I'm going to I'm going to skip the next slide and just go straight to my conclusion since I'm running a bit long. This is a picture from the demonstrations in Dallas of a young girl, of course, holding up her sign, which says, "God Bless America." And I had a caption with this picture which says, "This is assimilation in action here." But immigration continues to play critical role in the United States economy. The United States economy, I would argue, cannot function well without immigration. It simply cannot. It would take too long to substitute machines for the people. And we see the crisis now in California, for example, where the crops cannot be picked, in Texas, in the construction sector, and in the hospitals. And we are facing a real problem in the United States, no question about it. The net migration from Mexico is now zero, and it's trending to negative. Mexicans are staying in Mexico. They're going back to Mexico. Central Americans
are not coming all north now. They are staying and working in Mexico. So we are facing a potential labor shortage. We have a labor shortage in the United States. Having said that, immigration debates in our time, in our period, the immigration debates really boil down to what I call a liberal paradox. This is in one of my early books where I wrote about this idea of a liberal paradox. If you are going to have a successful society, if you're going to have a growing economy without high inflation, you must be open to immigration. You need the brains, you need the brawn, los braceros, the strong arms, but you cannot simply open the borders, because this would undermine the social contract. Every liberal political system depends on the consent of the governed, so this has to be done in a careful, lawful, and legal way, so that you don't undermine the meaning of citizenship itself. So this is a paradox. How do you escape from this paradox? How do you get out of this dilemma? I think of it as a paradox. So I will just conclude by asking the question, which of the models that I talked about earlier, which of them will prevail in the current debate? Is it going to be the Massachusetts model, the Virginia model, or the Pennsylvania model? So I'm going to leave you with these open questions, and we will come back and discuss it after this seminar is finished. So thank you very much for your attention. Now I'm going to pass the microphone to my colleague, Francisco de Alba. Thank you. Bueno, muchas gracias, Jim. Creo que justo es lo que esperábamos, de lo que buscábamos con esta sesión, ¿no? De tener esa visión o esa perspectiva desde Estados Unidos, y bueno, pues creo que ha sido fue una excelente presentación, gracias. Ahora la siguiente presentación, que sería el proceso de la reforma migratoria en Estados Unidos, una perspectiva desde México, está a cargo de Francisco Alba. Francisco Alba es profesor investigador en el Colegio de México, economista y demógrafo. En años recientes ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México, del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración, del Comité de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales. Fue además director del Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano del Colegio de México y Premio Nacional de Demografía en 1991. Sus campos de interés son problemáticas y políticas sobre migraciones internacionales, implicaciones económicas de los cambios demográficos, desarrollo económico, procesos regionales de integración y relaciones México-Estados Unidos, y tiene un sinnúmero de publicaciones sobre estos temas, entre las cuales está el volumen 3, Migraciones Internacionales, de la serie Grandes Problemas de México, y más recientemente en 2010 el artículo Hacer Virtud de la Necesidad, hacia una nueva generación de políticas para la migración México-Estados Unidos, publicado en este país. Todo tuyo el micrófono. Bueno, okay. Gracias, buenas tardes ya. Ahí me controlas un poco el tiempo, porque después empieza uno a platicar y se le va uno el… Bueno, en primer lugar, obviamente que aprecio enormemente que, bueno, se me haya permitido en este proyecto interinstitucional participar, que quienes nos están escuchando y viendo, algunos de ellos, pues es un, digamos, un aprecio que tengamos esta audiencia más allá digamos, de este auditorio. Obviamente para mí también es un gran, sinceramente un gran placer, un honor, digamos, compartir este diálogo con Jim, a quien voy a ser breve, pero hace mucho tiempo nos conocimos. Él se acuerda mejor que yo, ya se han de imaginar por qué, cuándo fue eso, pero en los últimos más o menos 10 años hemos estado en una serie de proyectos colaborativos, y realmente que ha sido muy, muy, pues han dado sus frutos. Entre otras cosas, aquí está uno de los frutos, pero eso ya lo veremos después. No nos pusimos de acuerdo, déjenme decirles, no nos pusimos de acuerdo, pero viendo su presentación, parecería que nos hubieran puesto de acuerdo para hacer las cosas casi en el sentido contrario, él por un lado y yo por otro. Él dijo, empezando, que él iba de una perspectiva histórica hacia la coyuntura. Bueno, yo voy a
estar en la coyuntura y no sé si pueda moverme, voy a intentarlo hacia una perspectiva un poco más general. Okay. En segundo lugar, como ustedes vieron, él tomó el micrófono y como un gran profesor o conferencista, pues se puso de pie y se puso a hablar. Yo no me voy a levantar del escritorio, voy a quedar aquí. También como alguien que tiene experiencia, adecuada experiencia, buenas prácticas, creo que se llaman esas cosas ahora, su presentación de PowerPoint pues tenía caras, imágenes, colores, etcétera, etcétera. La mía no va a tener nada. Blanco y negro, letras. Así que, así es. Bueno, la primera, por favor. Bueno, lo que quiero decir sobre el… Bueno, perdón, si quieres el título nomás. El título dice una perspectiva desde México. Déjenme decirles, en realidad, sí, es una perspectiva en el sentido que es prácticamente una perspectiva personal. En ninguna manera pretendo ser… De alguna forma, claro, en la presentación voy a retomar un poco lo que considero que es ciertas propuestas de una manera más o menos generalizada, pero mi perspectiva en cierto sentido es tomar distancia hasta cierto punto de lo que está en la mesa de discusiones. Creo, sin embargo, y esa es una de las cosas que, digamos, una de las leitmotiv, si quieren llamarle así, digamos, una de las ideas, es que creo que es una oportunidad estupenda realmente que este seminario es parte, o esta presentación es parte de otros seminarios que hubo al respecto, de una oportunidad realmente para reflexionar sobre cuál es o puede ser el papel de México frente a la cuestión de migración México-Estados Unidos, que como ya ustedes vieron muy bien, ha estado pasando por una serie de etapas, ¿ok? Y claro, ahorita estamos en una coyuntura. Si quieres, la siguiente, por favor. Ese es nomás para el esquema, no sé si está bien, sí, el esquema, nada más para decirles un poco las cuatro o cinco ideas o los cuatro o cinco puntos que de cómo está organizada esta presentación. Claro, voy a hablar rapidísimamente sobre el estado actual del proceso migratorio en Estados Unidos, después brevísimamente haré alguna referencia a algún marco analítico que puede estar ahí detrás. Hay un punto que dice ahí, una revisión de las expectativas, obviamente, de este proceso a 6 meses de distancia. Después le voy a decir a qué me voy a referir. Después hablaré, que se supone que debería ser lo más central, sobre justo el debate, la situación sobre el papel de México en este proceso y sobre sus implicaciones. En realidad aquí lo de las implicaciones podría derivarse en dos sentidos. Implicaciones, digamos, en un cierto sentido uno imagina, pues del proceso de la reforma, o sea, del proceso, pero también implicaciones sobre el papel de México al respecto, ¿ok? Y por último, yo creo que no va a tener mucho tiempo, es hacer algunas, por eso es una reflexión, lo que yo denomino movernos hacia empezar el país a discutir y moverse a lo que yo denomino probablemente una nueva agenda de posturas mexicanas o de políticas mexicanas. Y suena un poco una paradoja, porque yo pongo ahí entre un interrogante, un acercamiento regional y multifacético, cuando el tema de partida era algo muy coyuntural y específico, la reforma migratoria en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Bueno, voy a ir muy rápido todo esto porque en realidad yo lo ponía ahí porque consideraba que eran elementos de alguna manera, bueno, que tenían ustedes que tener enfrente o recordar antes de la discusión sobre el papel de México. Hay algunas cosas que se dijeron, mi mención realmente no era más que señalarlas ahí, voy rapidísimamente. Obviamente hablo yo de la reforma migratoria, en la situación actual pues están los actores, si ustedes quieren, pues está el Ejecutivo, la Casa Blanca, por ejemplo el doctor Holyfield hablaba de entre otras cosas de la Casa Blanca, lo que se llama DACA, bueno DACA en inglés, es lo de Fair Action for Childhood Arrivals, o sea, es posponer la cualquier acción en términos, digamos, de repatriación, o de etcétera, etcétera, de los niños que llegaron recientemente a Estados Unidos, que tiene que ver con las ideas vinculadas, ya se imaginan, con lo que todo el mundo sabe, los Dreamers, o una serie de propuestas sobre el Dream Act, o sea, para ayudar, etcétera, etcétera. Por otro lado, la Casa Blanca ha planteado lo que, digamos, consideran que debe ser, digo, desde el punto de vista de la Casa Blanca, pues que la reforma migratoria debe ser una reforma, en inglés se llama comprensiva, en español nosotros solemos hablar reforma migratoria integral, en inglés es comprehensive immigration reform, por eso lo de la
C-C-I-R, ¿ok? Y que obviamente implica, de acuerdo a la Casa Blanca, pues obviamente una frontera fortalecida, obviamente el acceso a la ciudadanía, cumpliendo reglas, obviamente, de gran parte de los migrantes en situación irregular. También obviamente se habla de, y lo dice muy claramente el paquete, digamos, llamémosle así, de la Casa Blanca, lo que en inglés se llama enforce the law, o sea, que las leyes se deben de aplicar, y la Casa Blanca es lo que piensa muchas veces al respecto, es lo que se llama la verificación de empleo, employment verification, que se hace en los lugares de trabajo, y obviamente también se habla de, digamos, un nuevo sistema legal para lo que el profesor Holyfield hablaba de ese, digamos, desajuste entre demanda, digamos, y la oferta de visas, y claro, con un énfasis en lo que se llama las visas un poco de personal calificado, la STEM, que en inglés serían for scientists, technicians, no me acuerdo qué está, y por ingenieros, engineers, en mathematicians. Esos son los que, digamos, los grupos de visas privilegiadas. Ok, después tenemos un poco a lo que también el Senado. El Senado pasó, o sea, una iniciativa que fue aprobada ya hace casi 6 meses y que obviamente tenía básicamente elementos muy parecidos, por eso la Casa Blanca hablaba muy bien de esa, el grupo de los 8, que ustedes ya se imaginan todo eso, que eran 4 senadores de cada partido y que eventualmente fueron capaces de pasar una iniciativa que tenía, claro, como un punto importantísimo, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, responder a lo que se denominan los requerimientos del mercado laboral, que es una de las cosas, digamos, uno de los pilares de la política migratoria de Estados Unidos y en general de muchos países, es cómo responder a los requerimientos del mercado laboral. Digamos, si se quiere, se puede dividir en cuestiones de programas de trabajadores migrantes para cierto tipo de, digamos, sobre todo el personal no muy calificado, agricultura, etcétera, y facilitar la migración calificada, a lo que ya me refería hace rato, que estaba también obviamente en las ideas, que son un poco alrededor de las cuales hay bastante consenso, por cierto, en algunos de estos puntos en Estados Unidos. Y obviamente el punto importantísimo, que fue muy debatido, que es uno de los puntos, digamos, de mucha contenciosos, la regularización, de alguna forma u otra, de la población en situación irregular. Digo de alguna forma u otra porque hay variantes de qué significa exactamente eso, ciudadanía o no ciudadanía, etcétera, etcétera. Y el otro gran, bueno, hay varios, pero el otro gran institución, el actor, es la House, o sea, la House of Representatives, los diputados, si ustedes quieren. Y claro, como ya también se dijo aquí, la estrategia de ellos, que ellos no iban a considerar ese paquete que les enviaba el Senado, que su estrategia iba a ser de múltiples iniciativas, tópico por tópico, y obviamente la idea era, pues, como se dijo, tomar o avanzar lo que más están de acuerdo ciertos grupos, que está controlada por los republicanos, y en otros prácticamente o no tocarlos o no presentarlos. Y obviamente la idea, como también se dijo aquí, básicamente los dos bloques es Comprehensive Immigration Reform en un grupo, y el otro es este de, no está ahí, pero era lo de Enforcement First, o sea, primero apliquemos la ley, controlemos las fronteras y después hablamos de todo el resto de grupos. Claro, también no son los únicos actores, hay muchísimos más, están los estados, como ya se mencionó, que tiene las organizaciones sociales. Mi resumen al respecto de la situación actual es, estos grupos están muy activos, pero son muy defendiendo posturas y frentes muy diversos. O sea, no nada más son promigrantes, también hay otros grupos totalmente de los otros. ¿Ok? Y claro, está la FLCO y las iglesias, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la conclusión de la situación actual? Según yo, pues es un gran activismo, porque hay un gran activismo en Estados Unidos al respecto, una gran incertidumbre, y en realidad, en términos, lo que yo llamo un stalemate, que se llama en inglés, o sea, una especie de estancamiento al respecto. ¿Ok? La siguiente, por favor. No, aquí voy a ir muy rápido, es nomás para mencionar algunas cosas, porque en el fondo algunas de estas cosas están en lo que uno eventualmente va a proponer, lo que uno propone, cómo reacciona. Los marcos analíticos sobre el proceso y el Estado actuado de cosas sobre este proceso en Estados Unidos, en mi opinión, pues, gira alrededor de cosas más o menos, obviamente, pues, marcos analíticos, digamos, ya conocidos o ya elaborados. Pues, no sé si lo digo o no correctamente, pero está la cuestión del realismo político, como tantas cosas, o sea, el equilibrio, el juego de intereses al respecto. Desde esa perspectiva, digamos, desde ese marco analítico, pues mi lectura es que parece estarse diluyendo las ganancias o el mayor peso que en un momento dado los grupos proinmigrantes hispanos obtuvieron justo de las elecciones del 2012.
O sea, de ese hecho del 70-75% votando por Obama, que fue lo que permitieron en buena medida, no exclusivamente, un segundo término, una segunda para la reelección del presidente Obama. Mantengo yo que también los agentes y los intereses adversariales, es un anglicismo, pero en fin, a puntos centrales como la regularización, parecen estar volviendo a mantener el peso y la importancia que solían tener. Después, en términos de esos marcos analíticos, están los marcos analíticos, digamos, del peso de las instituciones y los factores estructurales, y yo al respecto ahí lo que menciono es que claro, eso también tiene un peso en este debate. Ustedes saben, en la importancia del paradigma de la seguridad, se mencionó hace un momento dado, eso cómo se ha, digamos, qué cuerpo ha tenido, cómo se ha institucionalizado, pues la importancia, que es una especie de la secretaría, digamos, hasta cierto punto, bueno, se puede decir, no sé si la más importante o no, pero el creado Department of Homeland Security, el DHS, y sus múltiples agencias, que obviamente hay inercias institucionales al respecto que pesan. Hay otra cosa interesante para entender un poco el proceso de lo que hablaba el doctor Holyfield, es un poco que el sistema institucional de Estados Unidos da espacio para el juego relativamente abierto de los distintos intereses en juegos, y eso obviamente puede provocar esa especie de todo el proceso que ya sabemos de lobbying abierto y no tan abierto, y que eso conduce a veces a una especie de semiparálisis a veces en la toma de decisiones cuando los intereses, digamos, son muy parejos en muchos casos, y conducen, yo puse ahí democracia liberal en términos de la cuestión institucional, pero que tiene que ver en parte también, que tiene con lo de la paradoja liberal en algunas formas, etcétera, etcétera. Y una cosa que en términos de marcos analíticos, está ahí algo que realmente es una de las grandes ausentes, por eso está la idea ahí de ausencia, de la consideración de lo que serían relaciones internacionales y de los factores de geopolítica o estrategia del país. Eso realmente en el debate de Estados Unidos está muy perdido. Ese es un poco yo ahí lo concretizo en términos de ausencia de lo que se llama a veces el factor México, las consideraciones de México como vecino, e incluso el factor NAFTA, que es en la idea de factor de NAFTA, o sea, o TLC, obviamente, estoy puse NAFTA por la cuestión del inglés, del factor de aquel lado, que es prácticamente también ausencia de visiones de hacia la región, eventualmente hacia dónde va a ir. Pongo ahí, en términos de esos marcos, lo que yo llamo los factores económicos que permanecen estables. ¿Por qué pongo eso ahí en la cuestión de marcos analíticos? Porque en el fondo, depende de lo que pasa en la economía, tanto en Estados Unidos como en otros países, etcétera, etcétera, eso de alguna forma obviamente influye en las percepciones que van a modelar los intereses diversos en juego. Esa es un poco la idea de lo que está ahí. La siguiente, por favor. Esto es un poco, ponía yo una idea de revisión de las expectativas sobre la reforma migratoria. Esto lo menciono, es una cosa media, voy rápido, pero coyuntural. Hace, Silvia no me deja mentir, aproximadamente casi 7 meses, el 11 de abril de este año, hubo una reunión aquí en el Colegio de México, que se trató, obviamente que se trataba, ya se han de imaginar, el debate sobre la reforma migratoria en Estados Unidos. En aquel momento, mi intervención, dije, voy a decir algunas cosas, y lo pensé como una especie de, se haga cuenta, el proceso es como una especie de un drama, una obra, ¿no? Entonces, pues, en tres actos. El primer acto era un poco respecto, era la coyuntura del momento. Y había un consenso en general, que en un cierto sentido, la coyuntura para una reforma migratoria, justo después de lo que sucedió en las elecciones, etcétera, que ya se mencionó, pues, indudablemente que era muy favorable, ¿ok? Para que, pues, se pasara. Aquí viene una revisión de lo que pasó, ya lo mencioné hace un momento dado, pues conforme ha pasado el tiempo, esa coyuntura favorable, esa oportunidad, se ha empezado a diluir de alguna manera, ¿ok? ¿Qué ha pasado también en el tiempo? Como todas las cosas, si algo no se toma acción al principio, obviamente hay otras cosas totalmente fortuitas, eventos que si Siria, que si el presupuesto y el tope de la deuda, que obviamente distraen, secuestran, si se quiere, pues las agendas legislativas y al Ejecutivo mismo. Y obviamente la coyuntura favorable en el tiempo, pues,
empieza a no ser tan favorable. Yo hablo allí, no sé, me atrevo a decir que incluso el presidente Obama, por una serie de razones, se ha debilitado, no obstante la fuerza con la que entró. Después, el segundo acto, hace 7 meses, era que el proceso iba a ser azaroso. Bueno, realmente yo imaginé que iba a ser azaroso, pero nunca imaginé que iba a ser tan azaroso como resultó, en términos de los altibajos, etcétera, etcétera. Y el tercer acto, Silvia se acuerda muy bien, aquí los tengo, era pues que yo concluía pues que era los resultados, justo porque el proceso legislativo difícil de los distintos intereses, buscar un consenso, los pros y los contras, pues que había una gran incertidumbre sobre qué, cuál sería el resultado, las modalidades de esa reforma migratoria. Bueno, en realidad, en aquel momento, cuando Silvia lo mencionó al principio, cuando discutimos un poco que en noviembre esta reunión, un poco después de eso, pues dijimos, para estar más seguro, hablemos del proceso de la reforma migratoria y sus implicaciones, sea que el proceso todavía continuara, o sea que yo hubiera concluido. Yo, mi escenario, siendo pesimista, es que probablemente ya había concluido y probablemente nos íbamos a enfocar en los resultados del tipo de reforma migratoria, por pequeña que hubiera pasado. Pues resulta que la situación es mucho más desfavorable de lo que yo imaginaba, y coincido un poco con la apreciación del doctor Holyfield, con la que prácticamente concluía. Bueno, la siguiente, por favor. Sobre el debate sobre el papel de México. Bueno, voy a decir algunas cosas y al final, algunas de estas, obviamente, como ven, no es muy coyuntural en ese sentido, pero claro, lo intento hacer con una cierta perspectiva, digamos, histórica y marco analítico, como ustedes ven. La impresión que yo tengo es que en la actualidad, en México, la cuestión migratoria no parece ser un asunto prioritario de la agenda bilateral ni de la política exterior del país. No, dije, no es que no esté presente, pero no parece ser un asunto prioritario. Tal vez, incluso, la cuestión migratoria es parte de la más importante de la agenda nacional de México en los temas globales, es decir, en ciertos planteamientos a nivel de Naciones Unidas y una serie de cosas, casi más que en los asuntos bilaterales. En mi opinión, el tema, obviamente, es muy visible, el tópico migratorio, desde muchos, no nomás la reforma migratoria de Estados Unidos, ya ustedes leen los periódicos, ya saben todo lo que se ve en los periódicos, pero mi opinión es más presente en los medios de opinión pública que en los medios académicos decisorios de discusión. No, que hay muchísimos eventos, como este, pero en mi opinión realmente faltan muchos más donde se abra realmente el planteamiento al respecto. Porque termina uno por encontrar básicamente llamados poco abstractos a una participación más activa de México, del gobierno al respecto. Para intervenir, o sea, de alguna forma intentar influir. Y eso, por otro lado, hay lo que se ha popularizado mucho, lo que se llama el concepto de la desmigratización de la relación bilateral. Y yo creo que ese proceso continúa en curso. Al respecto, yo tengo mi visión al respecto de esa desmigratización, que hay elementos que la hacen totalmente entendible y otros que probablemente no la hacen tan entendible, o en distintas acepciones de ese término. ¿Por qué es entendible la desmigratización al respecto y ese tío va en favor de que se desmigratice? Bueno, porque es claro que la relación bilateral o las relaciones bilaterales son más que la cuestión migratoria, eso está clarísimo, ¿ok? Y esto es un legado un poco de esa desmigratización. ¿Por qué desmigratización? Bueno, pues porque hubo una coyuntura, lo vamos a ver después, muy favorable, donde se hizo girar, tal vez en ese momento, la relación bilateral de la cuestión migratoria. Ya se imaginan que estoy refiriendo a los primeros meses del año 2001. ¿Okay? Al respecto, sin embargo, al mismo tiempo, el manejo migratorio en el mundo contemporáneo, por todo lo que acaban ustedes de ver y oír del profesor Holyfield, entre otras cosas, pues creo que el manejo migratorio de los Estados-Nación está siendo un elemento definitorio del rol y el papel de esos estados.
Y en ese sentido eso va en contra, digamos, de este proceso de desmigración. Pero claro, hay que entenderlo bien. Tiene que ver con un concepto que el profesor Holyfield fue no quiso hablar al respecto de él. Bueno, no lo mencionó mucho, pero para mí es un concepto, un acercamiento que para mí, en todo lo que sigue casi es mi marco guía, que es lo que él ha llamado the migration state, o sea, hacia el futuro, el estado migratorio. Cuando él habla del migration state, me voy a permitir, me va a corregir obviamente, si no lo digo, pero más o menos, es un poco un símil respecto a lo que en siglos pasados podía ser el estado comercial, o sea, frente a la apertura de los estados, es ser un poco una de las cosas que lo sé. Y así en la actualidad y hacia el futuro, obviamente por la cuestión de los derechos, por una serie de otras cuestiones, la interpenetración, todo lo que quieran, obviamente va a haber definiciones de los estados no van a poder evitar, eludir, tener que pronunciarse y tener manejo migratorio al respecto. Ese es un poco lo que alimenta incluso las siguientes reflexiones. La siguiente, por favor. Sigo con el debate sobre el papel de México. Ahí puse una cosa que en fin, es una manera de llamar un poco la atención. Hay una especie, yo veo así como plan A, plan B y plan C respecto a ese debate o la posición de México. Y en vez de plan A, plan B y plan C, pueden, a lo mejor prefieren, o hubiera sido mejor poner escenario A, escenario B y escenario C. Pero bueno, el plan A, ¿qué entiendo yo por plan A de alguna forma? El plan A para mí es un poquito, a veces en español no encuentro la palabra adecuada, a veces eso es como el escenario inercial. El plan inercial, es lo que a veces ahora en la terminología contemporánea del etcétera, etcétera, de los menús, ¿qué es lo que hay por default en las computadoras? O sea, ¿qué entra por default? Es igual aquí, o sea, la inercia, claro, o sea, entra tal cosa, tal programa o tal cosa. Entonces, y eso es que en muchas cosas es prácticamente no hacer demasiado, pero de alguna forma es un poco como si se pensara que el fenómeno migratorio de Estados Unidos pudiera de alguna forma regresarse a un statu quo pre-recesión, pre-2007. Es decir, que era la idea un poco que el fenómeno migratorio de Estados Unidos continuaría hasta cierto punto con sus altibajos, pero continuaría. Creo que, y a veces se piensa que todavía eso va a ser posible. La impresión que tengo yo es que no, por una serie de razones que se acaban de mencionar. Okay. Pero aquí voy desde el punto de vista de las respuestas, en el sentido, por eso digo, es como el escenario inercial, y implica que tácitamente se actúa como si tal cosa, aunque medio se sabe que no pasa. El plan B es un poco que la agenda migratoria mexicana parecería estar supeditada a que se alcance la reforma migratoria integral o comprensiva en Estados Unidos. Y al respecto, no tengo tiempo para avanzar, pero les voy a leer vivísimamente el encabezado de una declaración del Gobierno de México sobre la presentación de una iniciativa de reforma migratoria integral en Estados Unidos del 17 de abril de este año. Bueno, ese comunicado decía lo siguiente, que el Gobierno de México da la bienvenida a la presentación del proyecto de ley para la seguridad fronteriza, las oportunidades económicas y la modernización migratoria del 2013 en Estados Unidos. El Gobierno de México le daba la bienvenida y esa fue un poco la tónica. De hecho, era interesante porque era una iniciativa bipartidista y que aparte había aportaciones de los diversos actores estadounidenses interesados. Pues sí, lo voy a dejar ahí porque ese es uno de los de idea. Sí, como la idea que va un poco a girar al respecto, es esa especie de plan B, se está como supeditando a las cosas. Por cierto, el país de la época, o de esos días más bien, capturó muy bien ese mensaje, porque decía, y lo leo, México celebra la propuesta migratoria de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, ese era el deseo. Bueno, ese es el y claro, en esa tónica, pues hay preparativos para esencialmente uno de los puntos de toda esta reforma, después lo van a ver, que es obviamente las expectativas de una regularización más o menos amplia de la población mexicana en situación irregular. Y claro, de ahí viene las ideas sobre fortalecimiento de la red consular, etcétera, etcétera. Mi pregunta, que es un poco lo importante, es ¿y cuáles son las reacciones o los preparativos para los otros componentes de la reforma integral? Porque son varios,
no nomás es ese. Bueno, el plan C es un poco, obviamente, pues es llevar agua al molino propio, que es un poco a abrir el espacio para, pues de alguna forma, la impresión que tengo es que no parecen existir posturas activas, de alguna forma, frente a un escenario que en mi visión es de corto y mediano plazo, por lo menos, dominado por adversas condiciones para la continuidad del fenómeno migratorio. Siguiente, por favor. Bueno, yo sé que esto es prácticamente imposible de leer y debería haberlo abierto mínimo en dos láminas, pero yo creo que es deliberado para que no vean muy bien todo lo que esté ahí. Bueno, incluso el título de esta lámina no es muy correcto en realidad, porque más bien debería seguir siendo hasta cierto punto el papel de México, o sea, cuál es el papel al respecto. Les digo eso porque, si ustedes ven, hay dos grandes apartados ahí. Uno de ellos tiene que ver con lo que yo denomino marcos condicionantes para un papel tal vez mayor de México al respecto. Y después hablo un poquito, digamos, de la parte del tema que nos proponían o nos propusimos en un cierto sentido solos, hablar un poco de esas implicaciones de los distintos potenciales elementos de una reforma comprensiva. Ok, en realidad tengo que confesarles que no tengo marcos analíticos, por lo menos tan claros, no porque para entender lo que pasa en México respecto a los marcos disponibles para a veces entender un poco lo que pasa en Estados Unidos. Hablo obviamente del tema de esta presentación. Puede uno pensar un poquito en una especie del realismo político en términos, pues bueno, pues, una interdependencia simétrica, y claro, se explica obviamente que es una de las ideas realmente que está, aunque no está explícita ahí, es que en mi opinión, el punto central tal vez mío, es que México ha perdido, sobre todo después de septiembre del 2011, grados de libertad de acción o capacidad de negociación sobre este tema, en Estados Unidos y en general. Ese es un poco, ok. Pueden pensar en 20.000 cosas, la imagen que hay del país versus la imagen en 2001, por ejemplo, pero después puedo regresar a alguna de ese tipo de cosas. Y obviamente lo que estoy aquí pensando nuevamente, si hay algún marco, algún conceptual que me guía, es esa idea que expuse hace rato, esa idea de migration state, o sea, el hacia adelante es el estado migratorio, o sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que les permite a los estados tener flexibilidad para actuar más en un sentido, en otro, decidir sus propios objetivos de política? Pero tienen, obviamente, muchísimas restricciones a implementar, o la efectividad de las mismas, que tiene que ver con lo de esa idea de control en immigration y las famosas ideas que algunos de mis alumnos obviamente las saben, de las brechas, entre lo que se busca y lo que se obtiene. En términos de la efectividad de las políticas al respecto. Bueno, voy sobre la cuestión de los marcos condicionantes. Para mí, como ya lo mencioné, el entorno, y digo lo que acabamos de ver, la conclusión, el entorno en Estados Unidos, claro, ahorita estoy hablando exclusivamente de la cuestión México-Estados Unidos, el entorno es muy adverso para la continuidad del fenómeno. De hecho, una de las cosas que a veces se utiliza, lo cual es muy correcto, para negociar, es que prácticamente México y Estados Unidos hay una migración neta, casi cercana a cero. ¿Okay? Y a veces se plantea como un gran, ¿cómo se llama?, logro. Pues todo depende de qué quiere decir, si eso es logro o no es logro. ¿Okay? Pero ese es un hecho. Bueno, ya sé que todo el mundo lo sabe, pero nada más para migración neta cero o cercana a cero, no quiere decir que no exista migración. Hay mucha, simplemente que las salidas y los regresos más o menos se equilibran. Okay. Pero sí, sigue habiendo mucha migración. Okay. Uno de los cambios en esta, que ha contribuido mucho a este más o menos equilibrio de migración neta, yo creo que es, y ahí sí lo digo con toda franqueza, es favorable, es obviamente el hecho de que la migración mexicana no autorizada ha disminuido sensiblemente. Okay. Bueno, obviamente, ¿por qué marcos condicionantes al papel de México al respecto? Bueno, pues porque hay una gran incertidumbre
sobre si se adopta o no una reforma, sobre cuál podría ser el contenido de esa reforma. Hay otro, yo denomino, digamos, una especie de condicionante, es que la movilidad laboral, que es uno de los puntos que está ahí, y incluso los procesos de interpenetración regional, se están dando en ausencia, digamos, de proyectos de integración regional compartidos. A lo que quiero, y por, de veras yo lo veo como una especie de limitante al respecto, es que hasta hace relativamente, hablo del más o menos, el TLC terminó por ser un elemento que permitía guiar la toma de decisiones en América del Norte. Y eso prácticamente ha ido desapareciendo en realidad. De hecho, el TLC como tal dejó prácticamente de ser mencionado, entonces fue sustituido. De un momento dado, en los momentos buenos, se hablaba de un TLC Plus, o TLC Más, que era un NAFTA Plus, o sea, movernos en otras direcciones. Y terminó por irse más bien por lo que es ahora lo que se llamó el ASPAN, que es una asociación sobre seguridad y prosperidad de América del Norte. Entró la palabra seguridad, como obviamente ya oyeron ustedes, obviamente que está ahí, ¿ok? Y ahora en realidad lo que queda de alguna manera pues la idea, que es un poco cuanto digamos como el objetivo de competitividad regional, sin que a veces quede muy claro exactamente hasta dónde se va, que es una cuestión obviamente de desregulación en términos de transacciones comerciales, pero prácticamente no hay una idea digamos de tipo grand bargain regional o etcétera, etcétera, hacia dónde moverse. Entonces, por eso tengo yo ahí que, en un cierto sentido, en términos, no necesariamente ahí entró marcos condicionantes, es que la agenda migratoria mexicana, las respuestas mexicanas, el papel de México, ahora se va a tener que mover un poco entre los tres tipos, grosso modo, de políticas migratorias que han definido las políticas migratorias mexicanas del pasado, que era, en un momento dado, la política, se denominó la política de no tener política, ¿ok? Eso no quiere decir que no hubiera política, simplemente quiere decir que no tenía caso una política expresa, abierta al respecto, pero porque el gobierno mexicano y el Estado mexicano consideraba en sus intereses que el fenómeno migratorio continuara, porque se tenían ideas de que la intervención gubernamental al respecto prácticamente era poco o útil o tenía pocos efectos, que era en la época obviamente de una porosidad de la frontera estadounidense impresionante. Y entonces, obviamente, ¿para qué tener, o sea, para qué pagar costos de negociar al respecto? Claro, cuando los 80s con ERCA eso empieza a cambiar, entonces la política de migración empezó a ser más reactiva. Es decir, ante eso hay que buscar negociaciones, hay que buscar que se negocie. La cuestión migratoria es una cuestión, obviamente, o sea, involucra a los dos países, etcétera, etcétera. Y después tuvimos una época media dorada, que yo llamo la iniciativa política, cuando México tomó realmente la iniciativa. Desafortunadamente fue una ventana muy corta, que fue justo a principios del 2001, que fue cuando coinciden dos presidentes, Bush en Estados Unidos, etcétera, etcétera. México deja de ser gobernado, digamos, el partido a nivel federal ya no es el PRI. Entonces, obviamente, tenía todas las ideas, un poco venía la inercia del TLC, la integración. México ahora ya era, como quien dice, un país formalmente democrático con todas las de la ley. Entonces, se abrió una oportunidad que obviamente el gobierno mexicano fue habilísimo en intentar, y es cuando se migratiza un poco la relación, porque se apuesta a resolver la cuestión migratoria, como se dice a veces, de una vez por todas. ¿Ok? Y de hecho México tuvo una agenda migratoria muy explícita, porque si se pone uno a negociar, negociaciones migratorias, tiene uno que tener qué busco, qué objetivos se tiene. Y México tenía 5 puntos. Y era la idea, nomás lo menciono, no tengo tiempo, ¿se acuerdan la famosa idea de la enchilada, de whole enchilada, la enchilada completa? Que a veces se ha interpretado, en mi opinión, incorrectamente, porque lo que quería decirse eso, no es que quiera yo defender necesariamente al canciller Castañeda, pero era que era un paquete. O sea, porque es que tenía que pasar todo. Claro, el gran problema de eso es que había tanta seguridad en uno mismo que venía añadido otra cosa al respecto. Era the whole enchilada or nothing. O sea, casi casi es o toman todo o nada. Desafortunadamente, unos meses después, todo eso se vino para abajo. Que es un poco lo que se... Septiembre 11 cambió totalmente, o sea, las relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Y es uno de los puntos, obviamente, que han hecho
que México, conforme pase el tiempo, pierda capacidad y cartas de negociación, y sus grados de libertad de acción al respecto se han ido disminuyendo. No quiero meterme en cosas un poco más desagradables o tristes o lo que sea. La imagen de México, desafortunadamente, de esa imagen, por eso lo pongo como contraste, de país, etcétera, socio, confiable, etcétera, etcétera, pues empiezan con el tiempo, ya estaban ahí probablemente, la cuestión de la violencia, el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son, rapidísimamente, si me dan dos minutos, un poco hablar sobre las implicaciones, porque es parte de lo que, pues es parte, digamos, de esa línea que tenía yo, de esa especie de aferrarnos, hablo en general, a que exista la reforma migratoria integral en Estados Unidos, y de alguna forma, pues eso es lo que nos llena el papel. Entonces, mi pregunta es que tenemos que cuestionarnos mucho más al respecto, porque el plan de reforma migratoria bipartidista, etcétera, etcétera, tiene una serie de elementos que uno tiene que preguntarse. No nomás es la regularización de las personas inmigrantes, es como elemento fundamental el reforzamiento del control fronterizo. ¿El muro quedó para llegarse, por lo visto? Yo creo que sí. Desafortunadamente van a continuar construyéndolo física y virtualmente, o conseguir, indudablemente. De lo contrario, eso es parte juego de intereses, y hay un poco para todos. Sin eso, simplemente no pasa nada. Incluso, pues, en The House, prácticamente es casi lo único que quisieran. Obviamente, serán algo más. Está el elemento que obviamente yo, si ustedes ven ahí, no pongo nada al respecto, porque no puede uno ir en contra de que exista una regulación del mercado laboral en Estados Unidos en plan de supervisión. Pero está el elemento que obviamente a muchos de los potenciales migrantes mexicanos les puede dañar a ese nivel, que es los elementos de la verificación de la situación laboral que les permite laborar en Estados Unidos, y que obviamente una de las implicaciones puede ser que los, obviamente, sigan en el inframundo, por llamarlo de una X forma, o fuera la indocumentación en todos los sentidos. Después está la cuestión de, que para allá va la cuestión de los elementos de la selectividad migratoria. O sea, es claro que hay que ser, y es parte de los pilares de los principios de la reforma y de los principios de migratorios de Estados Unidos, es la cuestión de ser una política migratoria que sean, digamos, responsive, perdón por el inglés, que respondan, que sean a los requerimientos del mercado laboral. Y en la actualidad eso se concretiza esencialmente en dos cosas: programas de trabajadores temporales para la cuestión de agricultura, lo que no es muy calificado, etcétera, etcétera, y facilitar el acceso, la permanencia de personal calificado, ingenieros, matemáticos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, eso lo tenemos que pensar. En México se está pensando al respecto. Hace poco hay un artículo en la revista Este País donde se plantea que ante esta situación, pues tal vez habrá que intentar hacer lo mejor para esa idea de circularidad, o sea, buscar circularidad a nivel de los talentos, o sea, de las personas calificadas. Después está el tema importantísimo, obviamente, la regularización de los migrantes en Estados Unidos, pero nuevamente allí pues tampoco está dicho todo, porque pues a plazos diferidos puse yo allí, pero o sin acceso a la ciudadanía, es que en términos de los plazos de cuándo se puede, de ser 8 años o 6, han pasado a 10 y a 15, y bueno, o sea, está una situación, pues no puede uno mucho hacer al respecto, ¿eh? Y luego puede haber situación legal, simplemente, lo cual no está mal, o situación legalizar la permanencia, y lo último es otorgar la ciudadanía. Probablemente la ciudadanía va a ser uno de los, como se dice, huesos más duros de roer para la House, para los representantes. Bueno, una palabra nomás final, perdón. Pongo allá hacia una nueva agenda migratoria. Mi punto nomás los voy a mencionar, es que yo creo que este país, ante ese nuevo escenario, esos escenarios que yo veo adversos, tiene que pensar de alguna forma en de realmente retener a la población en el territorio, obviamente por medios de desarrollo, lo que ustedes quieran. No estoy hablando en términos de obviamente militarización de la frontera, mucho menos, pero obviamente se tiene que pensar un poco más en eso. Tiene que ver, obviamente, pues aquí entra, pues que la solución, entre comillas, lo de la solución, porque la movilidad es normal, pero las cuestiones migratorias, o lo que son cuestiones migratorias, o sea, contenciosos entre países, pues normalmente tiene uno que ir más allá de la política migratoria. Es decir, son políticas de desarrollo, equilibrada, lo que ustedes ya más o menos saben que no voy a detener. Otra segunda propuesta que hago yo de hacia esa nueva agenda
es que México tiene que buscar deliberadamente que la migración fuera del país, ya sea el país, tiene que ser en forma segura, ordenada, legal y buscar que sea exitosa para todos los involucrados. Y eso implica, obviamente, pues evitar la complacencia a veces tácita frente a la irregularidad de los movimientos, y debe dársele más importancia a este país, no nomás para los migrantes, sino en general a lo que es la calificación laboral de los migrantes y de la población en general, porque el mundo está altamente competitivo en términos de quién va a tener acceso a otros países si se desea. Obviamente un tercer elemento, y sigue siendo, México tiene un gran historial al respecto, no hay, es que mantener un papel activo multidimensional de la política y diplomacias mexicanas frente a las multifacéticas cuestiones migratorias, porque ya son multifacéticas, ya no nomás es para la defensa de los migrantes, que obviamente es uno, mexicanos, que es uno de los de la cuestión clave, y ahí entra la regularización, pero obviamente tiene que haber un liderazgo balanceado sobre una serie de cuestiones y buscar de alguna manera regímenes migratorios. La cuestión de los derechos, obviamente, lo tengo más abajo, pero es clarísimo, amigos, ha sido uno de los promotores, por ejemplo, de la Convención Internacional para la Defensa de Derechos de los Migrantes, etcétera, etcétera. Y se tiene que pendiente, es ese concepto que ha aprendido y que es muy correcto de responsabilidad compartida, hay que aterrizarlo un poco más, y es ahí donde entra la parte casi final de la nueva narrativa, es la idea de que el sistema migratorio donde está México ya en la actualidad es un sistema regional, incluye a Centroamérica, entonces en realidad esto va a tener que moverse digamos, la responsabilidad compartida no es México-Estados Unidos, sino va a ser México-Estados Unidos y Centroamérica de alguna manera, y Canadá en algún momento habrá que meterlo en el. Entonces, la nueva narrativa tiene que ver con que la migración, o el tema empezamos por la reforma migratoria, pues ya no nomás es la reforma migratoria, es obviamente la migración de tránsito de este país, con todas las problemáticas asociadas, que ahí están porosidad, los dilemas de pasir de tránsito, el trato de migrantes. Una respuesta, obviamente, no está puesto ahí, pero es la ley de inmigración de 2011, ¿ok? Y bueno, todas las cuestiones de inmigración, el retorno y las deportaciones. No tengo tiempo, hubiera sido anticlimático terminar con unas láminas con cuadros y números, pero más quiero darlos sobre la importancia del retorno y las deportaciones, que es un fenómeno nuevo. Las deportaciones de Estados Unidos, deportaciones, han estado aumentando impresionantemente en los últimos 10 años. De ser aproximadamente 150 mil en el 2001, estamos ya cerca de 300 mil en este año. ¿Okay? Se han duplicado. De los cuales un componente nada despreciable son personas con récords de algún tipo, que se llaman criminales, que hay de todo tipo, obviamente, no todos son peligrosísimos, ni muy, pero porque también, pero está ahí. Y otro es el retorno, debido a las circunstancias, donde el porcentaje de los que retornan de Estados Unidos, un porcentaje creciente, son ciudadanos estadounidenses. Gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, yo empezaría, si quieren, juntamos una serie de preguntas de las sedes, y si vamos revisando una por una de las sedes, y luego regresamos a preguntas de aquí del público que está aquí en el Colegio de México. Entonces, pues no sé si nos vamos una por una, si empezamos por COLEF. ¿Ya? Ok. Aquí en el COLEF hay preguntas en la sala. Tenemos a Marilor y a Guillermo. Bueno, Marilor. Sí, buenas tardes. Muy, muy interesante. Muchas gracias por esas presentaciones. Muy, muy interesantes. Tengo una primera pregunta para James Holyfield. Sobre la. I can translate. ¿En español? Sí. Bueno, es muy importante lo que mencionó sobre la coalición ahí que llamó Right Market, ¿no? ¿Cómo eso funcionó para llevar a cabo leyes favorables a la migración? Quisiera saber si podría quizás explicar un poco más
¿por qué colapsó esa coalición? ¿Por qué ya no funcionó, ¿no? Como lo comentó, que hubo un quiebre en esto. Y haciendo una... estoy haciendo una relación con un punto también muy interesante que dijo Francisco Alba sobre la ausencia del factor nafta que hay en la discusión actual, que no está en el debate, no aparece. También me pregunto si tiene hipótesis al respecto, ¿no? Porque no aparece en el debate. Entonces, vinculándolo con el primer punto de la coalición, me pregunto si no sería porque el lado de los derechos civiles, o sea, la parte right de la coalición, nunca estuvo muy a gusto con lo de nafta, y entonces por eso no lo está retomando, cuando eso podría ser una palanca para justamente reponer de nuevo, lograr que haya de nuevo esa coalición, o sea, con los intereses a nivel a la vez de derechos humanos y también de funcionamiento de un mercado abierto, o sea, pensando nafta como una, no solo una integración comercial, sino también más allá, también integración, movilidad también de las personas en un esquema muy, muy amplio. Gracias. Guillermo. Sí, pues sí, felicitarlos por la excelente mesa de esta mañana, tarde allí ahí en México. Una pregunta para cada uno, muy brevemente. Sí, al profesor Holyfield me gustaría que me diera su opinión por qué la política de control fronterizo y de detenciones de los migrantes se produce en un primer momento con los demócratas de Bill Clinton. O sea, la operación Blockade, Hold the Line y luego Gatekeeper y todas estas comienzan en el año 93-94. Y comienza a haber una legislación en el 96 que es también antiinmigrante y de reforzar la frontera. Me gustaría saber su opinión por qué se produce en el primer mandato de Bill Clinton, que son demócratas. Es una cuestión histórica, pero que creo que marcó la pauta en varios aspectos. Y la segunda pregunta para el profesor Alba, me gustaría también que me diera su opinión o si tiene una hipótesis sobre dos cuestiones. Efectivamente, yo creo que cuando más necesitaba el fenómeno migratorio en México-Estados Unidos que el gobierno se interesara, por mucho que haya habido atentados en septiembre del 2001, por mucho que tengamos la crisis del 2008 económica, cuando más necesitábamos que el Estado mexicano estuviera con los migrantes, hay un desdibujamiento, yo diría que un fracaso de la política exterior y del manejo de la política migratoria. Me gustaría que me diera su opinión. Es porque, como suponen algunos, el PAN fracasó totalmente en muchos aspectos y el migratorio no iba a ser menos, o hay otro tipo de hipótesis en ese sentido. Y la otra, me gustaría que me dijera si este clima bajo, ¿no?, de mediocridad en las políticas migratorias de México hacia sus connacionales en Estados Unidos no se ha contagiado también a la producción académica, aquí no quiero que critique a nadie, porque yo noto que hay también como un estado catatónico, como un estado de estancamiento en los estudios. Esto puede ser problemático, puede ser debatible, pero me gustaría, si usted tiene esta percepción de que la atonía que demostró los dos gobiernos, las dos presidencias panistas anteriores, también se reflejó en una falta de ayudas a las investigaciones en migración. Serían mis dos preguntas. Gracias. ¿Alguien más aquí en la sala? ¿No? Pues, a ver, una tercera pregunta, sí. Sí. Buenos días. Bueno, la pregunta es si el doctor Francisco Alba, él maneja en una de sus diapositivas que las condiciones económicas mexicanas se mantienen en mediocridad. Entonces, ¿esto es un factor de rechazo por parte del gobierno de Estados Unidos para aceptar la reforma también? ¿Es como una razón de que nosotros no hemos hecho nada por mejorar nuestro estatus, ante lo cual, pues, obviamente nos rechazan, tal vez?
Gracias. Esas son las preguntas que hay aquí en el COLEF. Adelante. Okay. Does you want me to translate? Yeah. The second question I didn't quite. The second question was on the why do you think that the policies of border control in the 90s, in the 1993, under the Democratic Democrat Party? So why would what would explain that? Okay. Well, those are a couple of excellent questions, and you know if some of you will write to me, I can send you some much more detailed papers, you know, where I have analyzed the evolution of voting in the Congress on the immigration question, and I matched this with voting on trade, on issues of trade and NAFTA, this kind of thing. And there's no question that in the 1990s, the Rights and Markets Coalition simply it simply collapsed. And you know, how do you explain that? I think that the primary explanation is that you have seen a new kind of nationalism. I would call it isolationism. Also, a sort of closure with respect to the politics of immigration and trade. You know, it's been a long time since the U.S. has been able to accomplish anything really on the trade front, except for a few bilateral agreements. So why did this coalition collapse? I think the simplest answer to that question is the end of the Cold War. Because I think in American politics, you had a coalition that was much more willing to risk openness, to take a leadership position internationally during this period because of what was happening in the international system. Once the Cold War ended, the Republican Party, I think, retreated into a somewhat more isolationist, culturally isolated position, going back to the kind of positions that you saw in the 1920s and 30s, to put it quite bluntly. So, I mean, that's one of my explanations. And of course, the Democratic Party itself has been, this goes to the second question, the Democratic Party itself, you know, has been divided on these issues. But I think to answer the question of why the harsh control policies in the 1990s and the crackdown on the border, Operation Gatekeeper, and all that stuff. I actually know some of the players there, people like Doris Meisner, who was the immigration commissioner during that period. And I think the consensus in the Clinton administration was that if the government, if the president can demonstrate that we have mastered you know, the border, it will be easier to have a more liberal policy with respect to immigration control. Now, I think that was the idea behind the crackdown on the border. That may have been a very false trade-off that the Democrats bought into, but it was a very conservative policy pursued by a Democratic administration, no question about it. But the thinking was, I mean, here's one way to look at this. We have to control the back door. We have to control the back door and the windows, not let people come in illegally, if we are going to have a more open front door policy. I think that was the thinking in the 1990s. But, you know, as I said in my talk, I'm very pessimistic in the short term about any kind of immigration reform. Because I think the Obama administration put this on a very low priority politically. They did some things that made their Hispanic voters and constituents happy. One of them is that they appointed a Hispanic woman to the Supreme Court. And they also you know, have taken action through this DACA program. But the final thing I will say is, if you look at the history of immigration politics and reform, the same is true of trade, by the way. If the president does not take a strong leadership position, the Congress cannot act. And with the divisions that you have in the House right now,
even if the Senate can come together, as the Gang of Eight was alluded to earlier, if the president is not there, if the president is not leading forcefully on these issues, then you're not going to have the possibility of reform. Now, it is possible that once we get through the next midterm elections, and I think this is probably the strategy of the Obama administration, that Obama will then try to make immigration, you know, his big signature initiative when he is leaving office in the last 2 years of his administration. But quite honestly, he did not want to spend the political capital early in his term because he was too focused on health care, too focused on financial reform. So they pushed this to the very back of the agenda. But you could ask yourself, will that not be too late? Because he will be a very weak, lame duck president at that point. So again, that makes me somewhat pessimistic. The final thing I will say, and this is the, if you want, I don't know how you say this in Spanish, but in English we say the elephant in the room, which is, you know, look, American society is changing. It's being transformed before our eyes. It's the same way that it changed in the 1920s and 30s. You know, when you had so many new voters, so many new people. And, you know, one thing, I don't know if it's something we can talk about, we may not have the time here, but there is going to be a very large immigrant and ethnic vote in the United States. It's going to be increasingly important, and it will transform American politics, the same way it transformed American politics in the 1920s and 30s. The question is, who's going to lead that group? How are they going to lead that group? And I think from a Mexican standpoint, it is very, very important for you in Mexico to maintain ties and connections with Mexican expatriates. And I think the most important thing that Mexico can do is to continue to push for and promote greater integration with the United States and in North America with Canada, because it is that kind of closeness, economic closeness, and the circularity and the transnationalism that will come with it, that is what's going to transform the relationship, in my view. Thank you, Francisco. Bueno, rápidamente, porque sobre la ausencia del factor de NAFTA en los debates, etcétera, de Marie-Laure. Bueno, en realidad creo que es muy entendible, creo que aquí incluso indirectamente ya lo mencionamos. En mi opinión tiene mucho que ver con el hecho de que el cambio de uno de los paradigmas claves en términos de la cuestión migratoria, que es el paradigma de la seguridad, por hacerlo de una forma un poco así esquemática, realmente terminó por tener prioridad sobre el paradigma, a pesar de lo importante que sea, referido a esa coalición de mercados y derechos. El paradigma de la seguridad en realidad ha adquirido primacía. Y de ahí la importancia de cuestiones de la soberanía de los estados, la cuestión de preservar la integridad cultural o lo que sea de las sociedades, lo que aquí se menciona hace mucho, obviamente tendencias hacia el aislacionismo más que, o sea, se acabó el, por decirlo así de una manera, el apetito de grandes proyectos de apertura, de integración y de globalización. De hecho, la globalización de pronto, después del, llamémoslo así, del colapso de la Unión Soviética, pues fue un paradigma que duró pues un poco más de 10 años, y después pues hubo un cambio casi radical de 180 grados. Entonces, es un poco para entender por qué probablemente eso no está ahí. O sea, me preguntó también, no sé si de una vez, la cuestión creo que Guillermo, de la especie de lo que él denomina como atonía de la intervención gubernamental. Bueno, yo difiero en su diagnóstico. En realidad, después de septiembre 11, hubo una respuesta mexicana impresionantemente, dada las circunstancias, efectiva y rápida, que es se recurrió a la matrícula consular, que realmente había estado medio dormida, y fue la manera, de alguna manera, de una respuesta que, dentro de los márgenes de acción de un estado en otro estado, realmente yo creo que tal vez se nos olvida, pero hay que apreciarla. En un año, no sé, 2003, fueron casi 1 millón de matrículas. O sea, en un contexto donde
pues les daban justo un mínimo de documentación, de identificación a quienes no tenían ninguna. Y eso ha continuado, o sea, que en su momento. Segundo, otra respuesta de esa, digamos, del gobierno mexicano en el año 2005, en las postrimerías de la administración de Fox, fue... y se hizo un esfuerzo, digamos, no nomás del gobierno, sino también de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera, y se produjo un documento que se llamaba México ante el fenómeno migratorio, que era totalmente, digamos, lógica, eso que era una especie de reposicionamiento ante algo que yo considero que era una lectura correcta de que las circunstancias habían cambiado radicalmente. Entonces, en este documento es cuando se acuña, no más para ser sintético, la frase es de la responsabilidad compartida, es decir, México tiene, acepta ciertas responsabilidades y claro, busca que eso sea compartido con otros. Entonces, claro, los efectos de eso pueden ser muy relativos, etcétera, etcétera, pero en términos de eso, creo yo que con la administración siguiente panista siguió en la misma línea, fue la idea esa de desmigratización, porque realmente pues es un poco y es parte, la lectura es que las circunstancias y el papel de México, digamos, de declaraciones, pues decir, pues se pueden seguir haciendo, pero realmente en términos de resultados, pues era muy poco lo que se puede hacer, entonces es, pues se puede debatir, a lo mejor yo no es que esté totalmente de acuerdo en todo, pero se optó por una especie de política de bajo perfil, a lo mejor insuficiente. Yo nomás para poner un poco desde un punto de vista de ese marco analítico, claro, la actividad de los gobiernos en Estados Unidos está totalmente, digamos, es abierta y está permitida, los lobbies no nomás los hacen los americanos, los hacen los gobiernos, etcétera. Sin embargo, aquí hay cosas a veces que son, digamos, es cuestión de sensibilidad política. En un momento dado, dadas las circunstancias, creo que el gobierno mexicano ha optado por pensar que ciertas intervenciones muy visibles pueden ser contraproducentes para objetivos de largo plazo. Eso yo lo dejo en la mesa. En mi opinión es que puede ser que no estén tan equivocados. ¿Por qué? Porque yo quiero imaginar un gobierno mexicano muy activo con las marchas como la de 2006, el tipo de reacciones que podían causar. Yo nomás lo dejo ahí. Y respecto, me hablaron un poco rápidamente, bueno, no creo que a nivel, yo también prefiero no, que la tonía a nivel de los estudiosos, pues yo no respondo al respecto, pero digo, pues ahí está, y yo creo que no hay tal, yo creo que hace falta mal, es un poco este evento, yo lo dije al inicio, hace falta reflexionar mucho más, pero yo creo que, bueno, pues eso sí es su curso y a veces… pues todas esas cosas toma tiempo en tener gente, digamos, pues creo que la atención que el fenómeno migratorio ha tenido en los últimos años ha ido creciendo y desde distintas disciplinas y bueno, eso rendirá frutos en su momento. Algunas propuestas, pues, lo que hace falta es poner enormidad de propuestas en la mesa porque no todas, obviamente la pluralidad de propuestas es lo de donde los gobiernos eventualmente pueden tomar y elegir y tomar decisiones, no nomás una línea única. Después me habló, no me acuerdo quién la persona última que hizo una pregunta sobre el bajo comportamiento, mediocre comportamiento de la economía mexicana y si eso influye en la actitud de Estados Unidos. Pues claro que sí, definitivamente, porque en un contexto de, digamos, los países, y tiene algo que ver con la respuesta que el doctor Holyfield acababa de mencionar. O sea, yo puedo abrir relativamente, y es un poco lo que pasó en la Unión Europea, a la movilidad laboral, siempre y cuando las condiciones económicas y sociales de los países, más o menos, porque de lo contrario, obviamente puedo temer una, digamos, una salida masiva con reacciones, etcétera, etcétera. De hecho, eso explica, en mi opinión, también en parte lo que pasó en 1993-94 con la administración de Clinton. Realmente creo que desde el punto de vista de Estados Unidos, pues lo que hicieron, el doctor Holyfield dijo algo, pero yo voy a decir algo al respecto, es una estrategia doble. Ellos apostaban a que la apertura comercial eventualmente traería, digamos, bajaría la migración, aumentar empleo, etcétera, etcétera. O sea, era la cuestión económica. Pero apostaron también a algo que hasta hace poco, o hasta hace, digamos, en aquella época se consideraba a nivel internacional poco efectivo, que las políticas migratorias también tienen efecto o pueden tener efecto. No todo el que se decide. Y obviamente la administración Clinton entró por las dos vías. Hacemos esto por el lado comercial, pero hacemos estas políticas por el lado, obviamente, de política migratoria. Y bueno, eso fue lo que hicieron. Gracias. Ya estamos un poquito sobre el tiempo, de hecho ya es la 1:30, pero paso la palabra entonces a la sede del Colegio de Michoacán. Creo que estaba Gustavo.
Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias a los profesores por su tan interesante charla, ambas. Yo solamente tengo un par de pequeñas preguntas. Una tiene que ver con la idea que dijo el profesor Holyfield, con la cual estoy desde luego de acuerdo, que toda política es local. Sin embargo, digamos que hay un estado de cosas como esquizofrénico en los Estados Unidos, donde la mayor parte o buena parte de la opinión pública favorece una reforma migratoria, pero sus políticos no. Entonces, en ese sentido, la pregunta para el profesor Holyfield es, ¿hay alguna salida para este estado esquizofrénico de cosas? Es decir, si la política es local, ¿pueden empujar algún tipo de cambio desde lo local a los políticos que los representan en Washington? ¿Bajo qué condiciones, pues, podría darse esto? Porque, pues, obviamente la otra, cuando siempre que oigo lo de toda política es local, me acuerdo también del estratega de Clinton, it's economy stupid, ¿no? Entonces, ¿hay, digamos, algún tipo de salida? Y para el profesor Alba, a quien saludo muy cordialmente, desde luego, hoy precisamente hay una reunión en Guadalajara para recibir un foro de consulta pública para recibir propuestas para el Plan Especial de Migración, creo que se llama, que está impulsando la Secretaría de Gobernación. Tenemos, como sabemos, una ley de migración en México, una más o menos nueva ley de migración en México, impulsada por muchas organizaciones, no solamente, digamos, por parte del gobierno. Y mi pregunta, pues, tiene que ver con este último punto, que a mí me parece muy interesante de su presentación, la nueva narrativa migratoria. Es decir, estamos viendo realmente cambios en México respecto a esta nueva narrativa migratoria, o solamente se trata de una nueva retórica migratoria. Narrativa retórica. Ok, pasamos de una vez a Ciesas Golfo. Sí, gracias. Un par de preguntas relacionadas para ambos ponentes. Primero les agradezco estas interesantes presentaciones y mi pregunta son, a partir de este recorrido histórico y de esta lectura de la situación contemporánea, de este análisis, ¿cómo evalúan ustedes la actuación de las organizaciones de migrantes en los Estados Unidos que quieren promover una reforma migratoria? Por un lado, ¿cómo evalúan lo que ellos han hecho en los últimos par de años? Y por otro lado, ¿qué les recomendarían hacer? Ahorita que se mencionó el tema de toda política es local, ¿qué podrían hacer estas organizaciones para promover una reforma migratoria que realmente responda a los intereses, pues, de todos los involucrados, ¿no? Por un lado, de las personas migrantes, pero también de la sociedad estadounidense. Entonces, son esas dos preguntas. ¿Cómo evalúan la actuación de las organizaciones de migrantes y qué les recomendaría para que tuvieran una influencia más efectiva en el mediano y largo plazo en las políticas y leyes migratorias? Nada más. Gracias. Gracias, Pati. Saludos por allá. Vamos a la última sede, la última de todo el grupo. A Ecosur San Cristóbal, si hubiera alguna otra pregunta de las sedes para que de una vez la recuperemos. Hola, gracias, Silvia, saludos por allá. Aquí en Ecosur tenemos dos preguntas, bueno, más bien el mío es un comentario y una pregunta de Marta en Chetumal, que ahorita le voy a pasar la voz, la palabra. Aprovechando que tengo el micrófono, yo quería comentar que cuando se anunció la reforma migratoria en Estados Unidos, lo que se produjo aquí en esta región, en particular en la región de Tapachula, es que
empezamos a ver una gran afluencia de migrantes centroamericanos, y cuando se les preguntaba, bueno, y se les preguntaba por las razones, decían, no, no, es que Obama va a dar papeles, Obama va a dar papeles, y entonces comenzó a haber como una reactivación muy fuerte de este movimiento migratorio con la idea de que iban a obtener papeles, pero en el camino se fueron encontrando con un incremento aún mayor de lo que ya se había, de lo que ya registrábamos respecto a la violencia y los crímenes que se han dado, digamos, a lo largo de todo el territorio. Entonces, para nosotros que estamos aquí en la frontera sur, en realidad sí es preocupante, porque el tema de la parálisis, para aludir a lo que mencionaba el profesor Alba, del gobierno mexicano, estamos en un estado de parálisis, no hay una reacción frente a lo que está sucediendo y a las acciones efectivas para el respeto de los derechos y las garantías de estos migrantes, aún viajando en situación irregular, y además respecto a los defensores de derechos humanos, las agresiones que han habido a los defensores a lo largo de todo el territorio, son en realidad alarmantes, pero aún es más alarmante que frente, digamos, a este movimiento que se refleja en las cifras que está mencionando el profesor Alba, 300,000 deportaciones al momento dan cuenta de que hay un movimiento muy fuerte, para no hablar desbandada, que se está produciendo desde Centroamérica, con la idea de que es posible que puedan entrar, es posible que tengan la oportunidad, es posible que puedan obtener papeles. Entonces, para mí eso sí es un tema preocupante respecto a esto que dice Gustavo, de la retórica que se ha hablado en México recientemente de respeto de los derechos humanos, pero en la práctica no vemos las acciones efectivas. Bueno, ese es mi comentario. Le paso la voz a Marta García en Chetumal. Marta, por favor. Sí, buenas tardes. Gracias, gracias por las presentaciones. La pregunta es para el doctor Alba. Si puede mencionar alguna relación entre los distintos procesos de reforma migratoria de Estados Unidos y México. Esto a propósito de que, bueno, pues se habla de las asimetrías, ¿verdad?, entre nuestros países, y sobre todo de la subordinación que hay, ¿no?, en materia migratoria, ¿no?, de lo que se hace en Estados Unidos y lo que, más allá de lo que pueda hacer aquí el patio trasero o la tercera frontera con México. Porque creo que lo que señalaba Marta, esta parálisis no solamente se aplica a la relación México-Estados Unidos, sino a la misma política de migratoria de México, ¿no?, al interior. Entonces, concretamente, ¿qué punto señalaría usted de relación entre los procesos de reforma migratoria en Estados Unidos con la ley de migración en México? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta en las sedes o regresamos a sala entonces? ¿Sí? Need me to translate anything? No, I think I got the gist of the questions, and I guess there are two questions basically for me. Three questions, okay. Maybe the third one I didn't understand so well, but let me take them. Who's on it is, but obviously, okay. Yeah, Héctor ya le pongo. Okay. So everything okay? Sí, okay. Well, you know, this question about the, I did put the famous quote on my slide from the former famous Speaker of the House of Representatives, the Irish-American politician Tip O'Neill, who very famously said, all politics is local. And I think there's obviously a lot of truth in this. And I should just preface my answer by saying I've spent a lot of my life, a lot of my career, studying politics in Europe, especially in France and Germany and Britain and elsewhere. And this is also true in Europe, that you will find some of the more restrictionist, xenophobic, maybe even racist politics that will bubble up from the local level, and when there is political space, you know, for this kind of reaction,
you know, it might begin to have real national implications. And historically in the United States, we've seen this over and over again. And you know, in a federal system like the American federal system, there's always going to be a constant debate, a back and forth between the local level, the state level, and the national level. One of the ironies in the current situation, in my view, is this role has been played historically by California, because it was the Californians who demanded the Chinese Exclusion Act. And it was the Californians who passed Proposition 187. But there is a there's an interesting sort of silver lining here, which is look at what has happened in California. You know, California now has been transformed by immigration. You know, California is the place that is actually leading the country in a more pro-immigration direction. So I guess one of the big questions you could ask is whether the United States and other areas of the United States are going to follow California, or whether you're going to continue to see the strong anti-immigration politics coming from places like Alabama, Arizona, and elsewhere. And you know, again, in the long term, my view is that the United States, including Texas — I don't know if this is being recorded, but I would say it in Texas as well — Texas is going to look a lot more like California and a lot less like what we have seen traditionally in Texas. And the same is true of a lot of other regions, other states, localities in the United States. So in the long term, I do think these changes are going to transform the dialogue, the debate, and the politics. The other thing I will say about this is, you know, immigration politics, I said it in my last response, depends heavily on strong leadership from the top. You know, I do think that President Obama has abdicated a little bit his leadership on this issue. I mean, that's a harsh criticism to make of him. But that was a strategic choice that he made. So the president will have to lead. The Senate, which has a much longer term perspective on the American public interest, the national interest, the Senate will have to lead. And the forces in the House of Representatives that have been blocking any change or reform, which are responding to this sort of more radical right-wing populist forces, you know, the House itself, of course, will have to change. So I do think this will happen in the longer term. As far as the role of NGOs and how they can become more effective, there's a lot of studies being done about this in the United States now, looking at immigrant associations and how they are effective or not so effective. I do think there are some cities, there are some regions in the United States where they work very well in terms of having an impact on the local politics and the policy debates that are going on at the local level. So you'd have to look carefully. Is it more effective in New York or Chicago or Los Angeles or Dallas or Houston? I think you will find a great variety of associations and NGOs. I will say, you know, I think the NGOs are absolutely critical. I'll just give you one quick example. I have been very active in an organization or a group that's called the Jewish Latino Alliance, which was created by the American Jewish Council to reach out to Latino leaders in many cities and regions around the United States. That's an example of a coalition between different communities, different ethnic groups in the United States that can be very, very effective. I think you're going to see more and more and more of this kind of activity going on. If you go back to something like, you know, you want a case study, look at the Hebrew Immigration Aid Society, HIAS, in New York. If you want a model of how NGOs can work for their communities and help to transform politics, that would be a very, very good model indeed. So these are the kinds of forces that ultimately I think will prevail and will transform the debates and the policies. I'm not sure I completely understood the third question. It was not a question, but a comment. Okay, more of a comment. Rising expectations and getting documents and... Yeah.
and an increase in the Central American flow in the southern border. Okay. Well, I'll pass the microphone to Professor De Alba. Francisco. Bueno, un saludo a Gustavo, obviamente, de con gusto, y a Marta y, en fin, quienes están en fin, del otro, exactamente. Bueno, voy a hacer un comentario realmente, pues, sobre lo que plantea Gustavo en términos de ese programa especial sobre migración, y lo voy a mencionar y lo voy a asociar un poco con las preocupaciones en buena medida que vienen, digamos, de Ecosur San Cristóbal, en términos de digamos, las reacciones o aparentemente quienes intervinieron, ¿cómo se llama? La poca presencia mexicana, etcétera, etcétera. Es muy interesante la pregunta, digamos, un poco el cuestionamiento o el comentario de Gustavo en términos de narrativa o retórica. Yo voy a añadir otro concepto para intentar explicar mi respuesta, mi comentario al respecto. Está bien narrativa, okay, o retórica, como, pero hay otro concepto que es importante: efectividad, okay, o falta de la misma, o inefectividad. Y voy a lo siguiente. Claro que la narrativa, a lo que yo me refiero, pues claro que existe y tiene que ver con que la narrativa no nada más, como hace a lo mejor 30 años, era la migración de México a Estados Unidos, y prácticamente en la migratoria ahí se terminaba. Todo lo que tenía que ver con inmigración a este país, con migración de tránsito, el retorno, era prácticamente inexistente en el debate público y en la academia, a propósito del comentario de la academia. Entonces, la nueva narrativa, si ustedes ven, es claro que ya de una forma u otra incluye todas estas temáticas, es decir, ya, obviamente ya amplía. Al incluir todas las temáticas, es inevitable que se empiecen a interrelacionar de alguna forma unas con otras, de alguna manera. Entonces, yo creo que la narrativa es real, de alguna manera. Supongo que lo de la retórica va por el lado, y que yo lo vinculo ahí con, bueno, una especie de desaliento de que los resultados, o de que siga habiendo, pues, violaciones, o sea, que los derechos de los migrantes, pues, o sea, sigue habiendo ese tipo, digamos, generalizado o relativamente generalizado, etcétera, etcétera. Pero, en mi opinión, y aparte, digamos, de que la narrativa tiene contenido, él mismo la mencionó, y aquí la mencionamos, la ley de migración del 2011, que es una respuesta del estatus jurídico para intentar una respuesta a partir de allí a esa ley, esencialmente ley de migración, pero el gran parte del contenido tiene que ver con un intento de mejor manejar la protección de los migrantes que transitan por el país. Claro que hay incisos sobre otra serie de temas, indudablemente, pero realmente es un poco lo que tiene, digamos, como más contenido. O sea que, en segundo lugar, en términos de la respuesta a esa narrativa, o de que hay algo digamos, de contenido, es la misma pregunta que él hace, y hablo en términos de comentarios. El que exista en un programa especial sobre migración, que no existía en este país, puede uno tener las opiniones que uno quiera al respecto, pero es claro que son acciones del Estado, institucionales, intentando dar respuestas. O sea, claro, que quedaría muchísimo por hacer, pues claro que queda mucho por hacer, es la primera. Entonces, habiendo dicho eso, claro que a la vez, como en ese tema, como en muchos temas, y todos los gobiernos y todos los individuos, pues hay mucha retórica en el sentido de que uno cree o dice que se ha hecho lo que a lo mejor, pues, no se ha hecho. Se puede decir, no, pues ya respetamos, no sé, o ya alcanzamos, bueno, pues obviamente, o este país las condiciones están mejorando, las de toda la población, bueno, pues va uno a los datos y, bueno, 0.% aumentó el ingreso per cápita, pero bueno, o sea, a lo que voy es la efectividad. Pues claro que la ley, pues, todavía tiene mucho camino en en la aplicación, y eso es, o sea, eso yo lo reconozco. Entonces, sí, hay mucha retórica, porque se puede decir que se alcanzan objetivos que no se han alcanzado, etcétera, etcétera. Pero la efectividad en muchos de estos campos, desafortunadamente, en mi opinión,
no está a la vuelta de la esquina, por muchas razones, porque ese parte del contexto. El contexto mexicano en muchísimos ámbitos, no hay espíritu, digamos, de profesionalización, digamos, de los responsables de ¿cómo se llama? El orden y la ley y lo que ustedes quieran. Entonces, claro, indudablemente, pues, pero o sea, por eso los objetivos, creo yo que en los objetivos a nivel de los esfuerzos, a nivel jurídico, que también eventualmente rendirán sus frutos, es por ejemplo en ese marco el poner prácticamente al mismo nivel en términos de jerarquía a la Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos. Bueno, pues es un paso que pocos países han dado. No es que quiera yo aquí alabar al gobierno, todos me conocen, soy bastante crítico al respecto, pero lo creo yo que sí tenemos que ver todos los pros y los contras. Y eso tiene que ver, por eso digo, era a propósito de la pregunta de Gustavo sobre el programa especial de migración, y tiene que ver con las preocupaciones de la frontera sur. Respecto a ese comentario brevísimo de Marta, que a partir de que se empezó a hablar de una reforma en Estados Unidos y que allí en la frontera sur, digamos, vieron este incremento, digamos, bueno, pues es hasta cierto punto entendible, y por eso pues es parte, digamos, de esas políticas y reticencias terribles, muy grandes que existen en Estados Unidos a moverse en el terreno de cualquier tipo de regularización, porque se argumenta, con razón o sin ella, pero se argumenta que eventualmente eso termina por incentivar, digamos, migración no autorizada, pues apostando a que me toque el límite donde hace corte, o apostando que tarde o temprano va a haber otra regularización. Esos son los dilemas que tienen los países en un cierto sentido de destino, y en parte los tiene este país, y tiene que ver con esas ideas de relación entre los distintos procesos, porque México tiene retos tremendos por ser país de tránsito, porque obviamente repercute todo eso. Eso no quiere decir ni subordinación a las políticas de Estados Unidos, ni tiene, son realidades y que este país tiene que enfrentar, y que el país tiene retos dificilísimos al respecto. Yo lo mencioné en la lámina, y está ahí la porosidad de la frontera es en muchas zonas que son prácticamente zonas sin ley. Pues no creo que ningún país acepte tener zonas sin ley y sin control, de un cierto sentido, aunque sea a veces simbólico al respecto. O sea, son grandes dilemas, este país lo tiene, esa es parte de esa nueva narrativa. La nueva narrativa no dice las respuestas, lo único que dice que ahí están una temática mucho más compleja, mucho más amplia, etcétera, etcétera, y creo que esa es una realidad. Respecto a la cuestión, yo no voy a decir mucho sobre la cuestión de la pregunta de, creo que es esa, de asociación de migrantes. Yo lo que mencionaría al respecto es lo siguiente, desde un punto de vista muy pragmático. Yo creo, para si me preguntaran qué es lo que estrategia que les conviene a las asociaciones de migrantes, sobre todo migrantes, etcétera, es que intentar mostrar de una forma u otra, de distintas formas, que se reconozca, digamos, el papel económico que juegan en esa sociedad, en esa localidad, etcétera, etcétera. Porque los aliados, para mi gusto, pragmáticamente más importantes de ellos, son lo que se llama el business, los intereses empresariales. Eso, para mi gusto, es lo que más repercusiones positivas tendría. Esa es mi impresión, ser muy pragmáticos, ser muy cuidadosos, porque es mucho más arriesgado las estrategias de grandes demostraciones, porque eso puede tener efectos contraproducentes en muchas circunstancias, porque las reglas de juego de Estados Unidos son un poco diferentes a las reglas de juego de muchos de nuestros países al respecto. Así que yo creo que voy a hacer, para transmitir mi idea, hace unos años se produjo una película que era una parodia, pero muy bonita, que se llamaba Un día sin migrantes, o sin mexicanos, bueno, no recuerdo exactamente, o sin migrantes mexicanos, para ser más esa, y así quedaba más claro. Y claro, era un poco de que no había quien lavara no sé qué, no había que, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso es entrar por lo pragmático. Vamos a abrir a una última ronda de preguntas aquí en la sala. Entonces, ¿algún comentario? ¿Me ayudas, Ale? Bueno, buenas tardes, soy Rubén Chávez de la Unidad de Política Migratoria de Secretaría de Gobernación.
Y mi pregunta es para Jim Holyfield. Es referente a la experiencia reciente del shutdown, del government shutdown en Estados Unidos. Y quería que me dijera si es probable una reforma migratoria integral con esta experiencia reciente respecto a los límites que tiene pues, la democracia y en este caso pues, los que tuvo Obama, si acaso no es una señal del poder del sector republicano conservador en Estados Unidos que pudiera frenar la reforma migratoria integral, sobre todo porque se reelige Obama y él viene con esta agenda clara, ¿no? Sería eso. Leti. Leticia Calderón Chelius del Instituto Mora. Son dos, una pregunta cada uno muy concretas. Una es sobre esta cuestión de la política migratoria mexicana y como las múltiples posibilidades de tener como varios niveles de activismo, digamos, ¿no? Y nada más preguntar si en su opinión la inclusión del hecho de que el retorno es una parte del proceso migratorio, bueno, frente a eso México no tiene que preguntarle nada a Estados Unidos, no tiene por qué preguntarle y sin embargo hay una nula política, ni programas, ni planes respecto al retorno, que ha sido realmente, como usted lo mencionó, masivo los últimos años. Entonces, al respecto, alguna opinión desde México, ¿no? Y para el doctor, que muchas gracias por su presentación también a ambos, claro. Bueno, es obvio y nosotros lo sabemos y lo repetimos que el debate sobre la ley, sobre la cuestión migratoria en Estados Unidos se ve como un tema doméstico, que no lo consideran como una cuestión de relaciones internacionales ni consideran lo bilateral. Okay. Pero ¿qué se dice de México? Independientemente de que se considera una política, un debate interno, ¿cómo, si hay algunos elementos como para ver desde ahí cómo se considera México? ¿Cuál es el papel o cuál es la lectura que se le da a México? Como pues, ni modo, somos parte del tema, ¿no? Nada más. Yeah, I think I got her question pretty well. Yeah, and could you just summarize his question for me? I think I understood it, but something about conservative Republicans blocking. On the experience of what's that? Okay. Yeah, about the experience of the government shutdown, the perspectives of the migration. Okay. Okay. No sé si hay alguna más para a ver primitivo. Con eso cerramos esta. Felicidades por esta iniciativa, excelentes presentaciones. Felicidades a los dos ponentes y a participantes por sus preguntas en diversos estados de México. La pregunta sería, ¿podría México dar algún tipo de permiso de tránsito a migrantes indocumentados teniendo en cuenta los problemas internos que se queden aquí, teniendo en cuenta la relación con Estados Unidos? Y segunda parte de la pregunta, ¿debería México dar algún tipo de permiso para fortalecer su autoridad moral, evitar la masiva, atroz violación a derechos de migrantes en tránsito y cumplir con leyes internacionales, documentos internacionales que ha ratificado? Entonces, ¿podría y debería? First, from the perspective of the relation with the U.S., but also from you mean a special visa just for Mexicans? No. Whether Mexico could grant in transit visa for people that send their way to the U.S. probably for you would be the part of the implications in terms of the relation with the with the U.S. And Francisco can reply on the moral part. On the moral part. Okay. I would like to. I'll come back to your question, but I think your question, which I think I understood quite well, is you know as I was giving this lecture, you know that the thought occurred to me. There's a little bit of a disconnect between what
Professor de Alba was talking about and what I was doing. And it's ironic to me in a way, because I think this migration is always a question of international relations. You know, it is a foreign policy issue. And, you know, I can illustrate this by telling one quick anecdote about one of my longtime colleagues, friends, who was the Undersecretary of State for Latin America, Arturo Valenzuela. Some of you may know Professor Valenzuela, who's in Georgetown University. And when he became the head of the Latin American division, this was during the Clinton administration, he thought he would be spending a lot of time in Brazil, in Chile, in Argentina, working on great issues of state and economics. But what was the issue that took all of his time? He said about 80% of his time. You know, he's Chileño, so he's from Chile. He was always in Mexico, Mexico City. What's the number one issue? This was in the 90s. Immigration, immigration, immigration. So he was joking with me that, you know, he had to become an expert on immigration, because this is what really dominates. At that point, it dominated the relationship between Mexico and the United States. So, you know, migration is an issue of international relations. But, you know, you can see in my presentation, I was trying to think how to say this. In French, Francisco, the French have an expression. They talk about le débat franco-français. I don't know how you say it in English, but, you know, we are having a debate with ourselves in the United States. You know, this is really a debate among Americans. And if you try to, if the Mexicans try to have a voice in this debate, you know, it's going to be a problem. From an internal political standpoint. I think we saw this very, very clearly when President Fox, you know, in the beginning of his term, there was a lot of optimism. The border governors, you know, George W. Bush, who was very pro-Mexican, pro-immigration, pro-Mexico, and Vicente Fox. So there was a great feeling that we are going to have this immigration reform finally happening in the beginning of the first term of George W. Bush. So President Fox made a critical mistake, in my view, because he came to the United States and started to campaign for the reform. And this was viewed very badly. But in the end, it didn't matter, because we had the 9/11 attacks. So everything was completely thrown off. And I know that President Bush, because I've talked to him about this, he told me that one of his biggest regrets was that in his second term, when he was reelected with a large Hispanic vote, he had this crazy idea of privatizing Social Security, which got absolutely nowhere. He told me that it would have been much better if he had spent his second term getting an immigration bill, immigration reform. So he didn't do this in the right way politically. But my point here is that this is very, very much, it's a debate that Americans are always having with themselves, except, and this was the main point in my presentation, except when there is some much larger, you know, international or foreign policy issue that tends to break into this internal debate and change the dialogue. And this is what happened after World War II. And it happened, and it completely changed our politics from the 40s and the 50s and the 60s and the 70s into the 80s and maybe into the 90s. So, you know, President Clinton, he managed just barely to get the NAFTA passed. It was negotiated by George H.W. Bush. It was passed under Clinton. But since this, since the passage of the NAFTA, American politics has become much more closed, I think. It is less international. The only thing Americans think about very often, well, I'm generalizing far too much here,
But, you know, the headlines that are grabbing Americans about Mexico, about the violence. So, you know, we've turned very much, I think we've turned in upon ourselves. And, you know, to go to your question about the shutdown and about the so-called conservative Republicans, I don't think these Republicans are conservative at all. They're not conservative. They're radicals. You know, they're radicals. They have this radical idea that, you know, there was some time in our past which was clearer, simpler, more liberty, more freedom, more individualism, when life was simpler. You know, we need to go back to the simpler time, the rugged American, pioneer American individualism. It's a chimera. It's a bit of a dream, I think. But this is very, very typical. I mean, you see the same thing in France with the Front National. You see the same thing in Britain with the UK Independence Party, and so forth and so on. So it's a very typical phenomenon that we see in a lot of societies. And it comes in cycles. It comes in cycles. So, you know, I don't know what will break this politics in America and move us back to perhaps a more internationalist foreign policy, which is obviously something that I support. But I think to bring the debate back down to the level of U.S. and Mexico, you know, I want to reinforce what I said earlier, which is, and this, you know, by the way, Francisco held up this little book over here. You might mention this again, which was a book published from a project that we did with the Colegio and with our Canadian colleagues, and you should read my speech, which is in the book. There's a big story behind this speech, but I won't give you the whole story. But the question is, you know, how can we bring about a new round of negotiation, reconciliation, and deeper integration between the United States and Mexico and Canada? Because I do think we live in a North American community. And what I said in the speech, you know, number one, we need great leaders, visionary leaders who are going to take this on. That's, you know, sort of political science 101. We need the leadership. So the title of my speech is Where Are the Jean Monnets of North America? You know, we need the kind of leadership that we saw in the beginning in the process of European integration. But we need to take small steps. You know, I think this is what the Europeans did so successfully. Taking small steps, not trying to get the whole enchilada. Because if you go for the whole enchilada, you may end up with nothing. Excuse me. So you have to demonstrate to people the benefits, both in Mexico and in the US and in Canada, the benefits that come from immigration and from trade and greater investment. And I do think that we are going to see a very deep and fundamental change in the U.S.-Mexico relation. I think it is going to be led by economic and business elites on both sides of the border. And I think it will overwhelm the political debates and the what I would consider the policies that are so out of step with the times, because I do think there are fundamental changes that are occurring in the U.S.-Mexico relationship. And since I'm losing my voice, I better stop there. Yes, Francisco. No, voy a ser muy breve porque cualquier cosa que diga va a ser anticlimática después de los últimos comentarios de Jim, porque bueno, somos amigos y el doctor Holyfield, pues ya. Hay una pregunta sobre, por cierto, siguiendo, déjenme hacer una cosa brevísima después del comentario de ese libro. En realidad, tengo mi visión un tanto cuanto pesimista. Ese fue un proyecto que duró 3 años, entre 2003 y 2005, reunión en Estados Unidos, en Canadá, un poco era, lo veo a distancia,
como un último, terminamos por estar al final de una era que se terminaba, y medio lo preveí, lo llegamos a prever, y esa presentación, o ese último era una de las presentaciones, digamos, como se llama, de conference, esas conferencias así magistrales de alguna forma, en el sentido que todavía cuando se echó a andar este proyecto 2003, era un poco alrededor de pensar sobre reactivar la integración en América del Norte, porque claro, después de septiembre 11 hubo una especie de frenón a todo, no nomás la cuestión migratoria, estar un poco sobre integración de América del Norte, de alguna forma, hacia dónde ir. Entonces las reuniones era un poco explorar con distintos actores importantes, en fin, en ese tipo de cosas. Y en 2005, cuando hicimos la reunión aquí en México, del cual son las memorias de este libro, en realidad, yo creo que casi fue de los últimos libros que tenían como título, si me lo permites, algo así como Integración en América del Norte, Diálogo, Cooperación Política e Instituciones. Como ustedes ven, después de eso, pues yo creo que no ha habido mucho diálogo sobre integración en América del Norte, cooperación política, pues ad hoc, claro, e instituciones, tampoco muchas, porque obviamente, entonces ese era un poco al respecto. Había una pregunta de Leti respecto sobre esas distintas estrategias mexicanas, etcétera, etcétera. Bueno, es clarísimo sobre la cuestión del retorno. México, obviamente, las políticas en otros ámbitos, pues es reactivo, a veces ciertas políticas reactivas ante las decisiones que toman otros países, etcétera, etcétera. Aquí hay un elemento de política reactiva, es que el retorno actual tiene una composición que está cambiando, ya que ha estado cambiando respecto a las implementaciones de las políticas estadounidenses, con lo que de alguna forma a nivel, digamos, de relativamente amplio, no todo el mundo, es la cuestión de que claro, son como estrategias de Estados Unidos, vamos a deportar a quienes tienen un récord criminal. Es muy difícil, y claro, que tengan situación irregular. Claro que después han deportado muchos que no tienen récord criminal, etcétera, etcétera. Pero, empezó a cambiar en México había una grandes devoluciones, cuantiosas devoluciones o por propia voluntad. La clásica idea de que se cruzaba, los aprendían y sin mayor trámite los volvían a poner en la frontera y se acababa el asunto. En la actualidad, desde el interior, eso no era conocido durante mucho tiempo, se están deportando personas. Con los antecedentes que ustedes quieran. ¿Se acuerdan? Primero eran en la época de Bush, al final, esos raids, era la palabra en inglés, muy visibles en Iowa, el Meatpack y no sé dónde. Y después, con la administración de Obama, en vez de esos actos muy visibles, fueron políticas, en un sentido más sistemáticas. La cuestión de revisión del récord, etcétera, etcétera, la cuestión de todos esos acuerdos de cuando alguien a los que tienen récord criminales y regresarlos, y claro, a veces regresan a alguien porque desafortunadamente no puso la señal para dar vuelta a la izquierda o a la derecha, y claro, es una infracción o no tiene la luz de no sé qué, y si te caes en manos de algún policía que no, lo que quiera, pues es suficiente para… Bueno, esos son los números que entonces en ese sentido las políticas mexicanas también tienen un elemento reactivo, está reaccionando a algo que antes no sucedía. Pero claro, en el México no tiene que pedir permiso para hacer una serie de cosas, y aquí tiene muchos retos. Yo no soy experto ni mucho menos en eso, pero aquí está Silvia un poco para mencionar algo. Claro, hay una serie de dificultades. No, el camino por andar es impresionante en términos de algún tipo de lo que se llama a veces programas sociales. En las escuelas mexicanas hay una serie de problemas para incorporar a los niños, etcétera, etcétera. O sea, no voy a extenderme, lo que quiero decir es que, claro, es uno de los… Claro, hay impresionante… O sea, que esa es parte de esa nueva narrativa y que aterrice, obviamente, de esa complejización del fenómeno, y que de alguna forma todo está medio involucrado. Algunas de estas cosas se hacen a nivel local,
casi todos los estados ahora tienen sus sus secretarías de migrantes, etcétera, etcétera. Pero claro, ante eso, ante los miles, no es fácil tener programas específicos para los migrantes, ¿no? O sea, es un país donde, o sea, entonces claro, son programas sociales que les den acogida también a ellos, como la cuestión de la escuela y otras cosas. No voy a decir más, pero digo, esa sería un poco mi respuesta. Después, sobre la cuestión de, yo no voy a responder ni ética ni no ética, obviamente. Hay una cosa y que tiene que ver con el marco que yo acabo de mencionar respecto a ese permiso de tránsito, cosa por el estilo. Yo acabo de decir, es una visión regional, el fenómeno, etcétera, etcétera. Es muy difícil aceptar algo por el estilo si tú sabes de antemano, alguien que nos dio la visión, pues que no tiene, la ley mexicana incluso para los nacionales obliga que salgan por lugares y con documentos que te permitan acceder a otro país. Entonces es imposible, que sería totalmente difícil, digamos, que tú puedas hacer eso, en mi opinión. Ya, si tú sabes que el otro país, y crecientemente, pues ¿para qué le das permiso de transitar si no tiene permiso de cruzar? O sea, esos salvoconductos o el equivalente, bueno, pues es justo cuando haya un país de acogida. Y entonces, claro que tú das, digo, son equivalentes como a salvoconductos en términos de claro, aquí sería mucho más masivo. Entonces, y claro, eso tiene que ver con, claro, son, no por eso necesariamente a veces dice que los liberaría, claro que los liberaría de muchas de las cosas que pasan, pero son de las cosas de, ¿cómo se llaman? Catch 22, o sea que realmente, en mi opinión, no hay salidas sencillísimas, porque realmente, pues, es muy difícil. Autoridad moral. No, me perdón, no debía haber sido tan expresivo. Porque México ha jugado a eso, pero yo creo que ya esa carta, yo creo que hace mucho tiempo en este terreno y otros terrenos, desafortunadamente, ya se ha perdido. ¿Que México la sigue queriendo jugar y que la ha jugado? Claro que sí. Yo recuerdo, porque estuve presente, cuando en Los Pinos, que es Los Pinos es la Casa Blanca por acá, la Casa Blanca por acá, cuando la ceremonia donde el presidente Calderón firmó la ley digamos, la ley de migración, el año 2011, y también anunció la cuestión, porque ya había pasado, de que México ponía a nivel nivel, digamos, con igual rango, llamémoslo así, jurídico constitucional, los acuerdos en materia de derechos humanos. Y él mismo dijo que para mi gusto, y lo dije, algo que yo creo que sale contraproducente. De esta manera estamos al frente de no sé qué tantas cosas. Bueno, pues sí, estás al frente de algunas cosas, pero de eso es un poco pensar que porque cambias eso ya cambió la circunstancia, y claro que no. Bueno, hasta ahí. Gracias. Bueno, pues creo que ya nada más resta agradecerles. Quiero especialmente agradecer al Colegio de la Frontera Norte porque hace todo el trabajo de coordinarnos en este esfuerzo de tantas sedes, a Marisa Chong, a todas las sedes, y nos vemos para la siguiente. ¿Quieren decir algo de dónde es la siguiente sesión, Marisa? ¿No? Bueno, pues solamente nos resta agradecer a Jim Holyfield, a Francisco Alba y también a ti, Silvia, por la coordinación de esta magnífica sesión. Y pues la siguiente sesión está un poco pendiente de confirmarse, pero ya se los haremos saber en su momento. De nueva cuenta, pues muchas gracias a ustedes ahí en el Colegio de México por haber sido los anfitriones, y a todas las sedes que se enlazaron virtualmente, así como al público que estuvo presencialmente en las sedes y la que estuvo también de manera virtual asistiendo al desarrollo de esta sesión. No sé si quieres decir algo más para cerrar la sesión, Silvia. No, pues nada más saludos a todas las sedes y buen provecho. Adiós. Gracias, hasta luego a todas las sedes. Adiós, buen provecho a todos.